Interesantísima la propuesta en el grupo 1 de la Copa Libertadores de América. Dos buenos equipos, uno que se hace muy fuerte de local, Cobreloa jugando en el desierto de Calama, allí en su estadio municipal. El otro Cerro Porteño con obligaciones, un equipo experimentado en estos dos cuartos torneos continentales, pero sin la performance que uno auguraba antes que comenzara la Copa. Cobreloa es un equipo grande. La Católica últimamente por sus muy buenas producciones, también es mencionado además de su poder adquisitivo y por los planteles que ha tenido, como un equipo también muy importante. Tal vez tan grande como los otros tres. ¿Tiene algún clásico regional Cobreloa? Lo debe tener, ¿no? Seguramente. Esta es la formación de Cobreloa del conjunto local. Lo comenta así Martín Ligorón por Fox. El arquero es Mele, el argentino, de buena tarea hasta aquí en la Copa. Cuatro en el fondo, en zona. El 2 Pozo, el 5 Pérez por los costados. La dupla de centrales, el 4 Gómez, el 3 Fuentes. En la mitad de la cancha, el 18 Meléndez. El 8, el Pato Cornejo. El 6 para Abdala. El 16 Dinamarca, el conductor. El 7 Galás. El 9 Juan Carlos Madrid. La dupla de delanteros del equipo de Merelo. Así forma Cerro Porteño de Paraguay. Así por Fox. Lo comenta Lieberman. El arquero Saldo Bobadilla con el 1. Balbuena con el número 2. Lateral por la derecha. Por la izquierda juega De Vaca con el 14. La dupla de marcadores centrales, el 4 Caballero, el 5 Cáceres. En el centro del campo, dos jugadores bien abiertos. 21 Salcedo por la derecha, 11 Núñez por la izquierda. Se reparte en el medio, 16 Fretes y el 10 Aquino. Adelante, los atacantes. El 7 César Ramírez, el 9 el temible Virgilio Ferreira. Los dirigidos por Mario Jaque. Se vendrá a ser reporteño de Paraguay. Se vendrá el conjunto paraguayo. Hablando de grandes, este en Paraguay, también junto a Olimpia. Son equipos grandes del fútbol paraguayo. El gran saludo, como siempre, a toda Latinoamérica. El gran saludo para Paraguay, en este caso, que está viviendo con Cerro Porteño. Aparece el conjunto visitante. Aquí aparece Cerro. Linda indumentaria del ciclón. Está Cerro Porteño de Paraguay ya en el campo de juego. Día diáfano en Cobreloa, ¿no? En hermoso. Calama. Espectacular. No usted conoce, me dijo, ¿no? Sí, sí. No hay una nube. Un clima espectacular. Una tarde propicia para ver fútbol. Un horario tal vez algo complejo para la gente en un día laborable. Harto complejo. Harto complejo, sí, sobre todo en Chile. Igualmente una buena cantidad de espectadores para ver allí Pablo Abdala, el capitán, que charla con Cáceres. Recién te preguntaba del clásico regional de Cobreloa. ¿Cobresal puede llegar a ser uno o no? Estaremos averiguando ya con esto. Es una buena oportunidad para que nos escriban. ¿Le parece? Uno. Porque siempre uno se enriquece también con opiniones de televidentes, que por suerte son muchos los que siguen las transmisiones de Fox. Los que siguen su noticiero también por la noche, los felicito otra vez. Deme la mano. Gracias, muy bien. Sebastián. Libertadores@foxsportschilea.com para que la gente nos cuente desde Chile. Ya hemos dicho, Cobreloa es un grande, es importante, pero aquel hincha del equipo de Calama que está viendo, que nos escriba ya mismo a esa dirección, nos diga cuál es el gran clásico que tiene Cobreloa, más allá de su participación contra Colo-Colo y contra la U. Ahí va a tocar ya Ferreira. Y se nos viene el primer tiempo, se nos viene la primera parte. En marcha el encuentro. Están jugando ya en Calama. El local Cobreloa contra Cerro Porteño de Paraguay. Quería ya lo alto otra vez ahora. Virgilio Ferreira. Se revelaba de entrada el hombre de Cerro Porteño Salcedo. Otra vez ahora sale para acá con la pelota el jugador de Cobreloa. Domina por fuera Gómez. Y eso que probaron el campo de juego antes de salir a disputar el encuentro, ¿no? Para saber qué calzado utilizar. Un detalle a tener en cuenta. Si Cerro sale de entrada a plantear el partido arriba, va a tener complicaciones. No podemos obviar la altura, lo condicionante que significa jugar en Calama, por lo menos en el inicio del partido. Tampoco puedes tener una postura muy cautelosa porque Cobreloa saca ventaja, saca rédito de local. Está golpeado el jugador de Cerro Porteño de Paraguay. Es Aquino el que está dolorido, tiro libre, corresponde al conjunto paraguayo. Allí la infracción desde atrás, clarita, sobre quien intentará ser el conductor del equipo paraguayo. Recordemos que hace poquito se fue Guido Alvarenga, del fútbol de Cerro Porteño, era habitualmente conductor, el jugador más importante. Arriba iba para esa pelota, jugador Ferreira. Intentaba otra vez ahora para cerrar Dinamarca. El rebote le queda ahora para que venga Salcedo. Ahí cambiaban para Balbuena. El balón que se pierde por el fondo será tiro de quien le corresponde al conjunto paraguayo. Siente la musiquita que tenemos de fondo, mire. Siempre allí en Chile, Está entrando el jugador número 4, Caballero, también acompaña ahora Cáceres. Cabecean muy bien los centrales del equipo paraguayo, el de Jaque. Lo hice por Cáceres, lo hice por Caballero. Me gusta Caballero como va arriba. Acaba de entrar el tiro de esquina, ahí también lo veo para el área, el jugador número 7, Ramírez. Está entrando Caballero para el segundo palo, centro que venía para Caballero. Había cerrado el jugador Abdala. Para acá sale Cerro Porteño de Paraguay. Después de todas las informaciones vertidas durante el día de ayer en Fox Sports, ahí le cuento. Espera que se viene con meta Ferreira, metía Ferreira para Ramírez. Sacaba el arquero Mele. Decía que se le dio mucha trascendencia, tal cual lo merecía la situación.
al secuestro del hermano de Juan Román Riquelme durante todo el día en la pantalla de Fox Sports. Hoy, en la primera participación en vivo que tenemos con nuestros televidentes, queremos contarles que fue liberado en la madrugada de la República Argentina Cristian Riquelme, después de haber pagado una suma de dinero a los secuestradores, y está en perfectas condiciones. Nuestro abrazo para él y para toda su familia. Ferreira. Para afuera venía Trubiz, ahora para Salcido. Ahí estaba Salcido, se lo marcaba Pérez. Centro al área para Ramírez. De que sale el fondo, se abre Ecuador Gómez. Acá domina esa pelota, Pozo. Se viene la contra de Cobreloa. Metía bien Dinamarca. Atención con Galá, se viene el conjunto chileno. Pero antes arranca Madrid. Ahí está Madrid. Balbuena. Abdala. Abdala. Por acá aparece Cornejo. Había cortado y el fondo ya sale el conjunto de Cerro Porteño de Paraguay. Detalles a tener en cuenta en el partido, Seba. Hay cuatro atacantes peligrosísimos, no te dan un resquicio. Si vos les das un hueco, la mandan a guardar. Dos delanteros letales en el equipo paraguayo, César Ramírez, Virgilio Ferreira. Y dos hombres, tal vez no con las mismas características, los mencionados en el equipo paraguayo, son potentes, fuertes, generalmente cabeza de área. Dos que se mueven mucho, que inquietan por los laterales también, son Galá y Madrid. Va con la pelota ahora el conjunto chileno, domina para afuera Galá. Tocaba Galá. Otra vez venía con esa pelota el jugador Pozo. Ahí lo marcó falta, para mí falta fuerte contra Pozo. Tiro libre, corresponde el conjunto. No, no creo. Es que para mí llegaba primero la pelota. Y sabe que tiene razón, me parece usted. Venía para esa pelota Ferreira. El árbitro marcado en tracción en ataque del delantero de Cerro Porteño de Paraguay. Será tiro libre y corresponde a Cobreloa. Falta y no diga nada, le dijo John Jairo Toro. Los esquemas son similares. Los descripto, dos atacantes para cada uno. Un conductor intenta hacerlo aquí, no en el equipo de Paraguay. Dinamarca en el equipo trasandino. Cuatro mediocampistas, los dos juegan en zona. Y tres mediocampistas, y cuatro defensores. Así se paran en el campo de juego. Hasta aquí el equipo chileno ha soltado más a los laterales, sobre todo ese número dos Pozo por la derecha. Y también a Pérez por la izquierda. Ahí lo hacía Pozo. Acá se viene Cornejo. Centro que viene para Galá. El rebote queda para Madrid. Se roba otra vez sobre el jugador Cáceres. Venía por esa pelota el conjunto con remera naranja. Allá lo veo subir a Pérez. Acá está Pérez. Saque de arco y es para Cerro Porteño de Paraguay. Justamente hablábamos de lo importante que significa sumar a los laterales. Porque los equipos siempre tienen previsto tomar a los dos atacantes, al conductor. ¿Quién puede romper el esquema? ¿Quién puede romper con la monotonía que entrega el partido en los primeros 5 minutos? Alguien que no estuviera en los cálculos de nadie. Como Pérez en este caso, Pozo llegando por la derecha, o algún mediocampista que se suelte. El caso de Abdala, por ejemplo. Ahí domina Mele. Mele casi lo arquero de Gimnasia y Tiro de Salta, de Gimnasia de Jujuy. De Gimnasia y Tiro de Salta, ¿no? El equipo salteño. Le ha pegado ya Mele. Cobreloa con remera naranja, Cerro Porteño con azul y rojo. Y estamos por Fox viviendo la Copa Libertadores, llegando a los 5 minutos del primer tiempo. Había salido ya con esa pelota jugador Pozo. Acá domina y por afuera ahora Cornejo. Venía para Pozo. Tocaban para Meléndez. Ahí cambiaba Abdala. No podía Galas. ¿Se acuerda de Cornejo, no? Sí. Jugador de la selección chilena que le hizo gol a la Argentina en la eliminatoria pasada, en la cancha de River. Pozo. El día que fue expulsado Iván Zamorano. Está muy nutrido del fútbol chileno. Me gusta mucho. Sí, me gusta el fútbol chileno, me gusta mucho el fútbol mexicano. Tengo chance de ver algunos partidos de fútbol paraguayo. Además, el hecho de haber trabajado allí a uno lo vincula mucho más, ¿no? Sigue por Fox, aparte todo lo que tiene obviamente, que ver con el fútbol. Obviamente. A propósito, un saludo grande a la gente de BTR, que nos hizo una entrevista y salió publicada en la revista de este mes. Milagro, ¿no? Que el partido esté 0-0 en 6 minutos. Porque hay chances, centro que venía larga. Había una cerrado ya de cabeza Caballero. Hecho meter. Donde yo tuve la desgracia de mencionarlo a usted. Me arrepiento totalmente. Abdala. Ahí cortaba Abdala. Domina para acá Cobreloa. Iba Madrid. Hicimos una publicidad en Chile, ¿se acuerda que salía por Fox? Que terminamos pateando el balón en la cancha de arriba, en el claro. Monumental. ¿Cuántas pelotas colgado, Río? Se lo cara. Ninguna. Pero digo por los balones que se desperdiciaron, ¿no? En el Telefónica de Chile me dio uno en balón y ese fue el que ejecuté. Pozo. Los trucos de la televisión. Eso sí. Madrid. Más, otra vez ahora para Pozo. El árbitro ha marcado una infracción. Pozo está protestón, con el árbitro de entrada. Maldita costumbre de los futbolistas. Ya le cobraron la falta. No es necesario que reclame amonestación. Además, no es causal de tarjeta amarilla esta falta. Lo tocan de atrás, lo desestabilizan, pero sin una fuerza brusca. Ahí buena posibilidad, Sí, le va a pegar Cornejo. Me gusta Madrid, me gusta Galás, me gusta Abdala. Atención con el 6, también hombre Pelente. Y arriba me gusta Abdala. Se viene Cobreloa buscando el primero. El partido está 0-0, estando junto
a Martín, Eugenio Lieberman, ahí vendrá centro al área, no fue a cabecear Abdala, si lo veo a Galá, si lo veo a Madrid, de arriba lo quiere conjunto de Rivera Naranja, centro al área que venía, había cerrado Cáceres, otra vez ahora venía para Cornejo. Te recomiendo, Héctor, que estés atento, digo Sebastián, con Fernando Cornejo cada vez que va a hacer una pelota quieta, porque puede sorprenderte tranquilamente y colgarla en cualquiera de los ángulos. Es un hombre que le pega muy bien al balón cuando está detenido y a veces aprovecha justamente mucha cantidad de sus compañeros dentro del área para sorprender. Meléndez, ahí está Meléndez, siempre Meléndez, el de trencitas. Otra vez ahora para afuera venía para Pozo. Ahí metía el Chapara, que se venga Cornejo. Domina esa pelota Dinamarca. Para afuera, otra vez ahora para Meléndez. Acá domina Meléndez, va Meléndez. Me gusta el look de Meléndez, ¿eh? Lo presiona para acá, aquí no. Hacételo. La tengo. Las mechas largas las tenés. Podría combinar, ¿no? Sí, te va a alcanzar la cantidad del pelo. Pero... claro, para uno que sea. Estaba cerrando, apareció Ecuador Cáceres. El balón se perdía por el fondo. Será saque de arco para ser reporteño de Paraguay. No creo que a Mozos e Infantes les guste mucho verte así. Pero bueno, es una alternativa. La pelota la está manejando en estos últimos minutos el equipo local, el de Cobreloa. Se suma muy bien Meléndez al ataque, aparece por los dos costados. Fernando Cornejo también es un hombre viable para llegar al área de frente. Pone mucha gente, lo ya mencionado Dinamarca, Galás y Madrid. Y además la llegada de los laterales, de Pozo y de Pérez. Un esquema ambicioso, el que propone el señor Merelo, el técnico del equipo de Cobreloa. Venía para Ramírez, arriba iba Ferreira, había cerrado ya el jugador Pozo. Por esa pelota sale Aquino. Acá domina siempre Aquino, picada para derecha Balbuena, había cortado Dinamarca, ahí meten ahora para que vaya Galá, lo veo a Madrid por el medio, siempre Galá, siempre Galá, tocaba para Dinamarca, ¡ah! Había picado en Caballero. Viste lo que te dije, ¿no? Siempre juegan bien abiertos los delanteros del equipo chileno, el tema que a veces perdés poder ofensivo dentro del área. Pozo al arco, el arquero que hace vista, el balón que se pierde por el fondo, será saque de arco para hacer reportillo para Bolívar, disparo el de Pozo. Bueno, porque el anterior cuando la tenía Galá, Madrid no se metía en el área, sino que seguía abierto por la izquierda, entonces Galá miraba y decía, ¿a quién se la juego? Por eso termina optando por Mauricio Dinamarca, que llegaba desde atrás para darle con zurda. Después la aparición otra vez del lateral que pasa más al ataque. También se suma Pérez, que juega por la izquierda, pero Pozo lo hace con más criterio. Estamos llegando a los 10 minutos de este primer tiempo por Fox, viviendo la Copa Libertadores. Enseguida estaremos repasando la programación de Fox en esta jornada. Domina Fuentes. Ahí tocaban ya para Meléndez. Es muy sencilla la programación, ¿eh? Ahora se la voy a repasar. Bueno. Meléndez. Sacaba Cáceres. Ahí cambiaron otra vez ahora para Núñez. El balón se perdía para un costado. Lateral y corresponde a Cobreloa. Después se viene primera edición, ¿verdad? Después de primera edición se viene el señor Niembro con la última palabra. Y después estaremos con Nacional Morelia. Y después se viene... el gran show de la televisión mundial. Centro que venía al área. No, pero yo la Copa Libertadores va el viernes, ¿eh? Otra vez intenta para afuera. ¡Calas! ¡Ahí quería Calas! No, dije televisión mundial. Ah, me dice por Fonso Noticias. Claro. Ahí estará junto... a Rolo. Al querido Puente. Estamos en 10 minutos de este primer tiempo, la encuentra 0-0. Ahí está Galá ya por el área. El partido es parejo, reñido, equilibrado. Pero si uno debe inclinar la balanza hacia uno de los lados, ese es el del local. Le pega bien Dinamarca, le pega a Dinamarca. Ahí tocaba ya Dinamarca. Venía ya para Madrid, otra vez ahora para Dinamarca. Ay, el balón se pierde por un costado lateral y corresponde a Serra Porteño de Paraguay. La pelota le pica justo cuando Dinamarca iba a tirar el centro como le gusta a Viñolo. Con ese efecto, ese perfil ese que le gusta... a nuestro relator, que la pelota no se abra cuando llega al área, sino todo lo contrario, que comienza a cerrarse después del trayecto. La señorita Krause trabajando. Nuestra productora nos acerca material, datos. Así de Múnich. Acá sale con la pelota ahora el conjunto de Cobreloa. Pero desde chiquita ya afincada en la Argentina. Domina Dinamarca. Ahí tocaba ya Abdala. Lo marca para allá Balbuena. Termina cortando por derecha Balbuena. El balón se pierde por un costado lateral y corresponde a Cerro Porteño Paraguay cuando estamos en 11 minutos y medio junto al señor Lieberman viviendo lo que es la Copa Libertadores. Resulta imprescindible una victoria de Cobreloa. Habíamos dicho, y es así, que los dos tienen grandes chances de clasificarse. Sao Caetano es el líder del grupo 1, ya está adentro, no hay manera de detenerlo. 12 puntos para el equipo de Brasil, que se ha clasificado para los octavos de final. Cerro Porteño está segundo con 7 unidades. 6 para Cobreloa. Si el equipo de Calama gana hoy,
se va a 9 y le saca 2 al paraguayo. En la última fecha, Cobreloa tiene que jugar con el débil Alianza Lima en Perú. Creo metido solo un gol, ¿sabe? Sí, y le convirtieron 14. Pero no ha marcado solo un gol en la Copa Libertadores. No, perdió 4, empató 1. El empate obviamente 0-0. Decía, si Cobreloa gana hoy, está muy cerca de la clasificación. Un punto que obtenga el equipo paraguayo, esto quiere decir que se mantenga este empate. Y las chances más claras van a ser para el equipo de Jaque. Cerro tiene que jugar a Brasil, ¿no? Contra San Caetano ya clasificado. Pero, San Caetano ya clasificado, tal vez con una mixtura de titulares y suplentes. Igualmente, sería lo mismo, porque Cobreloa tiene que jugar frente al equipo más débil de toda la Copa Libertadores, que es Alianza Lima. Este encuentro es trascendental para definir el grupo. El balón se perdió por un costado lateral y corresponde al conjunto de Cerro Porteño de Paraguay. Estamos en 2.5, veíamos a Madrid. Acá lateral que va a ser la izquierda. El hombre del conjunto de Cerro Porteño. Había sido Tebaca, José. Lo vio para acá Ramírez. No la tocó Mele, no intervino Bobadilla. Un partido que se juega de la mitad de la cancha hacia la puerta del área mayor que defiende Bobadilla. Iba Madrid. Había cerrado el hombre de Cerro Porteño de Paraguay. ¿Es lateral o córner? Para mí córner. Tiro de esquina lateral, para Cobreloa. Para usted lateral. Ahí lo veo ya a Madrid. Es Galás el que está cerca del área. Madrid también se viene para Cobreloa. Entrando para el segundo palo Cornejo. La verdad, lateral. Y corresponde al conjunto. ¿Cómo está la sirena, eh? Corresponde al conjunto de Paraguay. Cuando tiene la pelota sabe distribuirla. Le está costando ser punzante, llegar debajo del arco de Bobadilla o por lo menos cerca de la posición del arquero, habitualmente seleccionado por Cesare Maldini. Iba por esa pelota Ferreira. El balón se pierde por un costado lateral y corresponde a Cobreloa. Tenemos casi 14 minutos de este primer tiempo. Para Fox, viviendo en Calama la Copa Libertadores. Cobreloa 0, Cerro Porteño de Paraguay 0. Con este resultado, Cerro Porteño sigue segundo en este grupo 1 de la Copa Libertadores. Y se escapa cada vez más, ¿no? Allí el técnico del equipo de Cobreloa. Después de Arturo Solá, de la llegada de Malvernat. Ahora Víctor Marelo es el técnico. Está golpeado Balbuena, ¿eh? Lo van a asistir, lo van a atender a Balbuena, que saca el número 2 en Cerro Porteño de Paraguay. Libertadores@foxsportslea.com. Ya hemos hecho una pregunta, ¿cuál es el clásico rival de Calama, de Cobreloa? La otra que tengo ganas de compartir con usted, Viñolo, mientras vemos otra vez la falta, sin ninguna intención de Galás. Me parece que ya es cuestión juzgada, de todos modos, Cesare Maldini ha resuelto llevarlo. Pero está bien que vaya al Mundial. Digo, eventualmente vos vas desde aquí a la Copa del Mundo a jugar 3 partidos. Sí. En la primera ronda. Si tenés suerte, capacidad, y jugás bien, avanzás a otra. Sí. ¿Vos llevarías a alguien que no puede jugar los primeros 2 partidos? Lo decís por Chilaver. Sí. Yo digo, si es Chilaver, sí. Si es Chilaver, pero bueno, sí. Vamos a compartirlo con la gente, ¿no te parece? A mí me genera muchas dudas eso. Es una decisión muy difícil. Martín, salvo que tengas, o que por llevar a Chilaver dejes afuera alguien desequilibrante. Yo creo que Chilaver es desequilibrante. Pero no hace falta. Pues yo es verdad que pierde 2 partidos. Primer partido. De 3. Primer partido, por ejemplo, ¿no? Ataja Tabarelli al banco Bobadilla. ¿Correcto? Sí. Es expulsado Tabarelli. Tiene que atajar Bobadilla el segundo partido. Sí. ¿Quién es el arquero suplente? Yo es un riesgo con una Copa del Mundo, no sé si correría. Siendo pesimista, aunque pueda ser. Pero los técnicos tienen que pensar en todas las posibilidades. Yo te digo, me preguntás a mí, yo lo llevaría, por tratarse de Chilaver, ¿eh? Pero es una buena pregunta la que... Me parece que Maldini ya resolvió, de todos modos. El otro día hasta lo puso titular en el amistoso con Nigeria. Martín, aparte, creo, si ahorra algún problema, no con Chilaver, sino también con la opinión general. Pero bueno, es una buena... Es para el análisis, es una buena opinión. Saludo para Gabriel Macaya, el preparador físico de seleccionado de Paraguay de parte mía. Había mano, ¿eh? Madrid que quiere, acaba Madrid con zurda. Galás el que la tiene, Galás que la tiene. Taco de Galás al primero, le queda para Dinamarca. El taco fue imperfecto. Si no, lo dejaba bien a Dinamarca de cara al arco. Fretes. El balón se perdió por un costado. Será la pelota para Cerro Porteño Paraguay. Estamos en 16 minutos de este primer tiempo. El encuentro está 0-0. Muy atento siguiendo esta transmisión desde Paraguay. Gustavo Adolfo Costas, ese gran entrenador que tiene Guaraní. Que ganó 4 de los últimos 5 partidos y que está metiéndose en la pelea otra vez de campeonato. ¿El amigo Neri? El amigo Neri, y un punto discutido, la gente cuestiona mucho Olimpia en Paraguay en estos días. Su presidente ha renunciado, el señor Domínguez Div. Hay un revuelo grande en Olimpia, que de todos modos está cerca de la clasificación. Depende de ellos. Lateral y corresponde a Cerro Porteño. Siempre muy informado estás, ¿eh? 16:30 tenemos este primer tiempo. El encuentro 0-0. Lo va a hacer para allá Balbuena.
La metía Balbuena, se viene Ramírez, me gusta por el medio, Ferreira, me gusta Ferreira. Otra vez ahora insiste Ramírez, ahí lo marca para allá jugador Pérez. Va Ramírez con Pérez, gana Ramírez, tiró para Ferreira, centro para Ferreira, arriba Virgilio. ¡Oh! Del fondo sale Cobreloa. Venía por esa pelota Aquino. Acá estaba Aquino, lo marcaba Meléndez. Iba Aquino, Francisco Ferreira al 9. Otra vez ahora tiene para acá Aquino. La pelota tranquila para que salga el conjunto de Paraguay. Lo marcaba Abdala. Siguen para Abdala. Hay falta. Tiro libre y corresponde a Cobreloa. Se replegó unos cuantos metros el equipo chileno. Abdala está muy metido contra los centrales. Juega muy cerquita de Gómez y Fuentes. Y esto termina siendo perjudicial. La pelota es del equipo de Paraguay. Ahí tocaba Francisco Ferreira. Otra vez ahora buscando para afuera Núñez. Va Núñez y el centro de Núñez con zurda. Saque de arco y corresponde a Cobreloa. Porque el partido iba de parejo a un predominio del equipo naranja. Si le entrega la pelota, si le da un poco más de terreno, con Abdala tan retrasado, con Meléndez que no pasa el ataque, con Cornejo también demorado, el equipo paraguayo obviamente se va a atrever. Para acá domina Pozo. 18, primer tiempo, encuentro 0-0. Había tocado ya Madrid, otra vez ahora para Pozo. Lo vio a Galás, ahí la tiene Galás, lo marcan a Galás. Siempre con la pelota Cobreloa. Cambiaban para afuera para Cornejo. Centro que levanta al área. Se va para el primero. El centro que venía. La dejó a Dinamarca. Caballero. Lo presiona Abdala. Mirá que dijo presiona Abdala. Es que eso es lo que tiene que hacer. Iba Ferreira. Había una falta marcada el árbitro de Meléndez. Tiro libre y corresponde a Cerro Porteño de Paraguay. El tema que Abdala fue a presionar solo y al medio. La asfixia hay que generarla sobre los costados y con más gente. Muy elegante, señor Lieberman, ¿eh? Pelota que venía para Ferreira. Le agradezco mucho. Cristian. La coloca. Tira libre que responde a Cobreloa. 19 tenemos esta primera parte. Qué buena pareja. Siguen entre Meléndez y Cornejo. Primero se entendían, después salió bien. Pozo. Está por afuera. Yo creo que lo entendió siempre. El tema es que como a veces no le devuelven la pared. Dudó. ¿Juego o voy por las mías? Hubo. Meléndez. Vio el hueco y entró. Cambia para Cantala. Ahí otra vez con la pelota se viene el conjunto de Cobreloa. Ya lo veía para afuera Pérez. Ahí metía para Dinamarca. Otra vez ahora para Pérez. Había una falta marcada el árbitro. Tiro libre corresponde a Cerro Porteño de Paraguay. El partido ha caído pronunciadamente. Se prestan la pelota. Ninguno logra herir. Hasta aquí fueron más decisivos Galassi y Madrid que Ferreira y Ramírez. Algo extraño. También la poca participación de Aquino. Un equipo deslucido el de Jaque. Le ha pegado esa pelota Caballero. Venía otra vez ahora para Ramírez. El partido sigue 0-0. Acá la tiene Meléndez. Ahí lo marcaba sin poder para ahora el jugador Aquino. Hasta aquí Cerro ganó 2, empató 1 y perdió el restante. Marcó 6 goles a favor y tan solo le convirtieron 3. Había cerrado el hombre de Cerro Porteño de Paraguay. Está hablando el número 14 de Vaca. Qué promedio terrible que tiene Alianza Lima. El último de este grupo, el colista del grupo 1. No ganó nunca, perdió 4, empató 1. Viene la pelota para Madrid, el primero Cornejo, Cornejo, Cornejo. ¡Oh! ¿Habíamos ahí? Me parece. ¡Qué jugada! Tenía el gol Cobreloa, siguen 0-0. Buen pase, metió Pozo. Lo vio llegar a Cornejo. Hace unos minutos describíamos que si Abdala se metía atrás, que si no llegaba Cornejo, esto ya se iba a complicar. El pase de Pozo, apenitas adelantado Cornejo, coincido con el asistente número 1. Y la jugada invalidada. Decía que Alianza Lima no convirtió goles como describías. Y le marcaron 14 en 5 partidos. Para acá va con la pelota de Abdala. Me gusta la contra de Cobreloa. Galaje rápido para la derecha. Cortado y ganado Cáceres. El balón se pierde por un costado lateral y corresponde a Cobreloa. Un ladrillo le tira Abdala, ¿eh? A Galás. Cerró muy bien Balbuena. Cornejo. Pozo. Ahí está Pozo. Venía de Galás. Otra vez ahora con la pelota al conjunto chileno. La perdía Dinamarca. Tarde llegaba el jugador Pérez. Metían para que vaya Ramírez de cabeza hacia atrás. Gómez para que domine sin problemas el arquero Mele. Hasta aquí los pelotazos no fueron problema. Lo resolvieron con facilidad, con holgura, con suficiencia los marcadores centrales del equipo chileno. Hablo de aquellos envíos largos buscando a Ramírez o a Ferreira. Hasta aquí son propicios para los defensores chilenos. Meléndez. Cambiaba Meléndez. Pozo. No comparen a los mediocampistas en el equipo de Jaque. Va otra vez ahora con esa pelota, Galás no va a llegar, se la saque de arco que corresponde
a ser reportero en Paraguay. Hasta aquí no le dio buenos dividendos al equipo chileno, pero suma mucha gente en ataque. Llegan los laterales, aparece Pozo, también Pérez del otro lado. Se suman los mediocampistas, recién Cornejo terminó una jugada frente a Bobadilla, también Meléndez, Abdala. No sucede lo propio en el equipo paraguayo, todo queda circunscrito a lo que pueden hacer los delanteros. Arriba Iberio Padilla Ferreira. Este partido se va a poner lindo, porque es casi una final de este grupo. Domina esta pelota otra vez ahora, Balbuena. Ahí la busca para la derecha, centro que venía al área. Para que insisto otra vez ahora, Cerro Porteño. Domina Ramírez, me gusta. Ahí va Ramírez, engancha y le pega, siempre Ramírez. Tocaba Ramírez. Le había pegado esa pelota a Núñez. Ahí saque de arco y espera Cobreloa. Es que hay un detalle que no dimos. Tiene que ver con lo siguiente. Si hoy Cerro Porteño gana, si el equipo de Mario Jaque consigue los 3 puntos, tiene la clasificación directa a los octavos de final. Otra vez la última. La llegada por la izquierda de Ramírez. El enganche hacia adentro para que le quede a su mejor perfil. Todas las complicaciones y el remate, un despropósito del jugador Aquino. Va con la pelota Cobreloa. Había cortado Abdala. Meléndez. Domina Pérez. Ahí tocaba Pérez. Lo estoy buscando a Madrid, lo encuentra Madrid, perdón, dando a Dinamarca. Ahí lo buscan a Dinamarca. Para afuera lo viva Pérez. Me gusta Galas para el área, siempre para acá anda Dinamarca. Cambiaba el hábil Dinamarca, venía para Meléndez. Meléndez al área para que vaya Cornejo. No, cayó Cornejo solo, sí. Nada. Tiene que sacar amarilla, perfecto el árbitro Toro. Muy bien por el colombiano. Cornejo simula, porque a veces contemplamos una caída producto del juego. Un roce, un empellón. Pero aquí Cornejo, está claro, intenta engañar al árbitro. A la tele le dice, a nosotros nos está hablando Cornejo. Fue penal, nos dice, ¿no? Sí, no, Fernando, no hay manera, ¿eh? A ver. A mí me quedan muchas dudas, yo creo que no hay penal. En el salto que pega Cornejo. Hay un mínimo contacto, pero para mí no es penal. Usted tiene dudas. Decilo, Seba. La pelota nunca la tocan, pero... pero puede ser consecuencia también del juego. Usted es el comentarista, lo hace muy bien, para eso le pagan. No, pues yo también. Ramírez, ahí va Ramírez. Siempre Ramírez, lo marcará Ramírez. Había cerrado el fondo saliendo del conjunto de Cobreloa. Reitero, existe el contacto de botín y botín. Pero para mí simula Cornejo la caída. Madrid. Había cortado Fretes. Va para Balbuena. 24 tenemos este primer tiempo. El encuentro 0-0. Estamos para Fox viviendo la Copa Libertadores. La pelota queda para que salga Meléndez. Acá se viene el conjunto chileno. Lo estoy buscando Dinamarca. Vino ya para Abdala. Pica Dinamarca. Abdala. Ahora Cornejo para afuera. Sube Pozo. Cornejo. Abdala. Pozo. Lo marca de vaca. Siempre Pozo. Abdala. Ahí tocaba el chance al medio buscando otra vez a Dinamarca. ¿Ves? 6 hombres del equipo anaranjado pisando el área de enfrente. Por lo menos muy cerca de esta. 3 estaban dentro de ella. Ferreira. Cerraba de vaca. Venía lo alto para cabecear. El jugador Pozo. Es que los cabezazos generalmente son de Fuentes, Gómez, Pozo, Pérez. Por arriba ganan más de lo que pierden los chilenos. Había falta y tiro libre. Corresponde a Cobreloa. Es un buen tiro libre para Dinamarca, ¿eh? Atención con esta chance que tiene el conjunto de Riviera Naranja. A veces podría meterse un poco más en el partido Dinamarca, ¿no? Había falta contra Pérez. Está por el área ingresando el jugador Madrid. Parece más en Copenhague que en Calama. Le va a pegar a ese pelota. Muy bueno. Ya se utiliza. Atención que se viene Cobreloa buscando el primero de la tarde. 25 y medio. La clava en el ángulo. Le pegará esa pelota a Dinamarca. Ahí va Dinamarca. Lo veo también por el área Fuentes. Centro que vendrá para que se meta contra el área de Cerro Porteño de Paraguay. Está llegando para allá el jugador Cornejo. También lo veo ya en el área Calá. Tira marca y el centro. ¿Córner o no? Me parece que sí, que la termina mandando de vaca la tiro de esquina. Arriesgado, ¿no? Cuando llegaba a Madrid. Llegó al cierre justito, no llega nada cómodo, fíjate. Increíble, ¿eh? Ahí tiro de esquina para cobrarlo a centro con zurda, atraviesa el área. Cerraba de vaca. Iba Ferreira. Tocaba Ferreira. Qué lindo es tener en tu equipo a Leo Rodríguez o Rubén Capria, ¿no? No lo dudes. Me encanta. Ahora cuadro. Te explico por qué. Va con la pelota ahora Cerro. Porque pensé en ellos dos rápidamente porque son los que destaco permanentemente en este tipo de situaciones. De un tiro libre, de un centro o de un tiro de esquina, te generan medio gol. Después está la actitud de aquel que va a cabecear o a buscar.
Galás, ahí la tiene Galás, ahí metía ya Galás. Hay otros jugadores que entienden ir a patear un córner como un mero trámite, apoyan la pelota y la tiran dentro del área, y eso no es un córner. Se le puede sacar mucho más rédito un tiro de esquina. Sin dudas. Aparte de nombraste dos armadores que me encantan. Va con pelota ahora Galás, ahí metía otra vez ahora para Madrid. Está entrando Galás por el área. El balón se pierde por el fondo. Será saque de arco para Cerro Porteño de Paraguay. Recordamos que después se viene Primera División, que después de Primera División se viene La Última Palabra con el señor Niembro. Elio Rossi, Gustavo López, Margarita Weiss, después se nos viene... Zafarián. Zafarián. Lo limpió. No, Walter Hugo, Zafarián se nos viene, sí señor. Acá sale con esta Cobreloa. ¿Walter Hugo o Walter Nicasio? Creo que Hugo Nicasio. Ah, bueno. La pelota queda para que salga Cobreloa. Cobreloa metió el pie en el freno. O en todo caso lo sacó del acelerador. Está muy retenido Pérez, no acompaña a Pozo. Domina sin problemas el arquero Mele. No le está metiendo el partido la presión que ejercía en el comienzo. De todos modos, lo que recibe a modo de respuesta es muy poquito, muy tibio. Tímido lo del equipo de paraguayo de Jaque. Acaba con la pelota ahora Pozo. Domina siempre Pozo. Pasa bien Pozo, tiene criterio para ir al ataque. Meléndez. A buscar esa pelota, Pérez, el partido sigue 0-0 para Copa Libertadores. Pérez, Meléndez, para afuera Cornejo, antes venía para Abdala, ahí está el capitán de Cobreloa, Abdala. Cornejo, la marca de Vaca, Cornejo, Meléndez, la mete Pérez, Pérez al área, cerraba Caballero. Upa, fallaba el hombre de Cerro Porteño, la tele corresponde a Cobreloa. Venía por esa pelota Meléndez. Ahí tocaba ya Meléndez. Abdala. Está habilitado el hombre de Cobreloa. Cambiaba ya Dinamarca. Venía otra vez ahora para que se anime Gómez. Espérez a ver que la tiene. Anímese Pérez con derecha. Tocaba Pérez para Abdala. A ver que se viene conjunto con Cornejo. Va Cobreloa con Pérez. Querido que se arma por el área. Dinamarca que le mete con zurda. Las manos del arquero. Bobadilla. ¿Vos sabés que a Pérez cuando estaba en el suelo lo pisan? Retrocediendo un defensor del equipo paraguayo, termina pisándolo al lateral por la izquierda del equipo chileno. No me cabe ninguna duda. Creo que van a asistirlo. Ahí está, recuperó, tenés sí, pisaron la mano. Qué buena vista, muy buena visión. Estaba Pérez ahí recuperándose cuando estamos en 29 de este primer tiempo. Es cierto que no es claro, Seba, pero el equipo chileno tiene mucho más apetito que el paraguayo. Por lo menos está haciendo mucho más para quedarse con el partido o para abrir el marcador. Es que de ellos depende en realidad forzar hoy con 3 puntos, la definición en el próximo partido. Si gana hoy Cerro Porteño, Cobreloa se queda fuera. Abdala. Pozo. Va por esa pelota, jugador Cornejo. Ahí corre el árbitro, Espere. 30 minutos tenemos esta primera parte. Se metió un perro. Mire. ¿Qué raza es usted, Iván? ¿Sabe esto? ¿Qué raza es el perro? De la... una cruza rara. Ahí lo están. No soy amante. Ahí me encanta. No le gustan las mascotas. Ahí me encanta, ¿sabes? Ahí lo están asistiendo. Están esperando. Como estamos en 30 minutos. ¿Tú a las mascotas, los gatos también? Prefiero los gatos. Mira, ve, fíjate. Ahí está en el suelo. El jugador Pérez. No se va a ver. Allí le traban la pelota. Y después cuando retrocede. Ahí estaba justito el retroceso de Jorge Balbuena y le iba a pisar en la mano a Pérez. Y por uno es el gato más limpio. Mire, ahí está. Para tener dentro del departamento, ¿no? Se parece al perro del Cristo. 30 minutos tenemos del primer tiempo. Están empatando 0-0. ¿Qué raza es el suyo? Cobreloa y Cerro Porteño. Caniche. Sé que tiene un perro, podría tener uno más fuerte, ¿no? Abdala. Espera que me dijera un ovejero. Meléndez. Pérez. Tanta bandera por un caniche. Ahí no marca para acá el jugador Núñez. El partido sigue 0-0. Meléndez. Mabe, el jugador Cornejo, que rebote queda para Galás. ¡Gol de Galás! Cornejo que no podía. Es que no se hablaron Cornejo y Galás. Cornejo llegaba perfecto para darle de frente y con su pierna más hábil. Galás terminó dándole con la zurda e incómodo. Faltó comunicación allí entre los jugadores del mismo equipo. Canovio, me parece que va a ser un candidato a ingresar. Osvaldito Canovio en el segundo tiempo para Cobreloa. Está
Zanelo también, el ex hombre de Racing Club de Avellaneda. Domina para acá Pozo. En este nivel de Dinamarca, Zanelo puede tener la chance de jugar ese segundo tiempo. Domina Abdala. El patrón del equipo es Abdala. Ahí la cambiaba Abdala, va para Dinamarca. Dominaba Pérez, era Meléndez. Para allá la busca Dinamarca. Lo está marcando de cerca el jugador de Vaca. Metían para Madrid, para Galás. Cerraba para acá el jugador Fretes. Intentaba ahora Ferreira. Cortaba Meléndez. Venía para Abdala. El medio ya es de Cobreloa. Cornejo. Parece humano, Abdala. Había tocado Madrid Cornejo. Otra vez ahora buena para Madrid. Llega al área Galás. Madrid que la busca. Lo está marcando Cáceres. El partido sigue 0-0. Siempre Madrid. Siempre Madrid. Mete con zurda Madrid. Esa pelota saldrá por un costado. Será el lateral para Cerro Porteño de Paraguay. Allí vuelve Madrid. Montoló va a buscar su posición otra vez. Cerquita del área. No juega un partido ni Madrid ni Galás. Hombres importantes en el andamiaje del equipo chileno. Flojo lo de Dinamarca. Y justamente a partir de estos tres hombres comienza a diluirse el buen trabajo de los mediocampistas. De Meléndez, de Abdala, de Cornejo, que tienen la pelota, que le hacen llegar bien a esta posición de ataque. Pero no están precisos hoy los hombres que suelen definir la historia en el equipo de Calama. Le recordamos que mañana a partir de las 10 de la noche, junto a Fernando Sandro Pacini, estaremos con el show de la Copa Libertadores. Reviviendo lo que es esta semana de la Copa. Ya para meternos en lo más importante, bueno, dicen que la verdadera Copa arranca los octavos de final. No fue tan nutrido esta semana en cuanto a partidos se refiere, ¿no? ¿Vio algo para remarcar alguna polémica, algún golazo en su noticiero o en algún partido que le haya tocado comentar? La verdad que de la Copa no. Esta semana viene complicada ese aspecto, ¿eh? La gente si quiere votar para algún jugador especial y que sea premiado mañana el show de la Copa Libertadores, algún jugador que haya tenido una muy buena tarea, también nos puede escribir. Muy bien el arquero Higa, jugando para sí, 20 Petrolero. Atajó bien Higa. Pero es verdad, me parece que no hubo grandes goles en esta semana. Tampoco hubo tantos partidos, hasta aquí se jugaron solamente 3, más los 2 de hoy serán 5. Hoy importante, porque el que se nos viene después, a las 9 de la noche, hora Argentina, Nacional y Morelia, también deja abierta la chance para ver el Sarfield de Argentina. Ahí metía ya Aquino, se viene Cerro Porteño para el primero, Ferreira para el área. Domina siempre el mismo arquero Mele. Qué mala resolvió porque partía habilitado, en buena posición el jugador Salcedo. Mediocampista por la derecha que llegaba sorprendiendo. Esto es lo que tiene que hacer el equipo paraguayo. No todo es Ramírez, no todo debe ir buscando a Ferreira. También tiene que aportar la llegada de otro más. Aquí no suele desprenderse. Ahora sorprendió Salcedo. Lateral y corresponde a Cobreloa. El encuentro 0-0. Domina para acá ya Abdala. Ahí va con la pelota Abdala. Ha cambiado Abdala para afuera. Se manda Pozo. Ahí la tiene Mauricio Pozo. Está entrando para el área Ecuador Madrid. Siempre Pozo que tocaba. Esa pelota se perdía para el fondo. Se está protestando un Pozo hoy, ¿eh? Sí, se lo dije de entrada. Se lo juega bien Pozo. Claro que sí. Es uno de los más claros que tiene hoy el equipo de Calama. Ahí está volviendo Pozo, como estamos en 35 minutos de este primer tiempo. El encuentro por ahora no tiene goles. No tengo registro de la temperatura, pero un día sin Calama, todavía a esta altura del año. Es bravo. Es bravo. Iba para Ferreira. A buscar esa pelota, salía. Al otro lado, Mauricio. Pozo, había falta contra Pozo, no para el árbitro. Ahora sí lo cobraba, tiro libre que responde a Cobreloa. No va a tener problema de calvicio, John Jairo, ¿eh? No. Dice para el árbitro. Qué cabellera tiene el árbitro. Otra vez sale con la pelota ahora número 5, Pérez. Ahí tocaban para que se venga Galás, Madrid por el área. Tírelo para Madrid, tírelo para Madrid. Llegaba Meléndez al área. Lo había falta Canovio, del atacante. Sí, había falta del atacante. Una vez que la pierde, comete infracción. Lo voy a Canovio en el segundo tiempo, ¿eh? Para acá sale Cerro Porteño. Nervio por parte de Pérez. El partido entra en una tónica que no le conviene a ninguno de los dos. Dinamarca. En todo caso, el árbitro deberá ponerse un poco más rígido. Y no tan flexible con algunas reacciones. Pérez, Galás, lo busca Madrid, cerraba el hombre de Cerro Porteño, Cáceres, acá ya dominaba Ferreira. Domina por el costado derecho Salcido, ahí la tiene ya Salcido, lo estoy buscando a Ramírez, lo estoy buscando a Ferreira, el partido sigue 0-0. Cornejo que está amonestado, Cornejo, el arranque de Dinamarca. Otra vez ahora venida para Cornejo. Se viene Cobreloa buscando el primero. Este es Madrid. Lo está marcando cerca el jugador Caballero. Levantaba Madrid, no encontraba Galás. Igual Madrid la tiraba a un lugar donde no había nadie. De Cobreloa.
Gómez. Madrid. Cornejo. Anímese, Meléndez. Meléndez. ¡Qué bueno está el gol! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que gol! ¡Gol! ¡Golás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tuco Belúa! A los 37 minutos del primer tiempo, apareció el delantero, apareció Galás. Muy bien para Meléndez. Cobreloa le está ganando a Cerro Porteño 1-0. Cobreloa por ahora quiere estar en la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Y lo que hace Galás es cristalizar aquello que uno venía describiendo desde el comienzo del partido, que el propio Cobreloa nos obligaba a manifestar. Un equipo que era superior, que tenía más ambiciones, que tenía otra vocación, que sumaba de a 5 o 6 hombres en ataque. Fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, cerquita del área. Y además que cuenta con opciones para un trabajo de lucido de Dinamarca, su conductor. El que tomó las riendas en esta fue Meléndez. Una sesión espectacular, rápida, certera, precisa, cara externa del pie derecho para dejarlo solito a Galás. Muy buena definición del Pato, que hace un movimiento para desagradar al arquero y termina tocando con su pie derecho a la izquierda a la salida de Bobadilla. Un buen gol, Cobreloa tiene el mérito y Cobreloa tiene el rédito de aquello que está buscando desde el inicio del partido. Sin mucha claridad, pero con más insistencia. Acaba arriba para pelota el hombre de Cobreloa. No podía aparecer Dinamarca. Enseguida repasamos la tabla. Grupo 1 de la Copa Libertadores. Insiste Cobreloa. Quiere matar al primer tiempo. Gana por 1-0. Así está la tabla. Así está el grupo 1 de la Copa. Sao Catano ya está clasificado con 12. Ahora el segundo es Cobreloa con 9. 7 puntos para Cerro Porteño. Sin chance ya Arianza Lima. Justo le vino el gol de Galás a Cobreloa cuando estamos en 39. ¿Qué pelota metió Meléndez? Habilitaba a todo el mundo, creo que Cáceres. Ha hecho muy poco el equipo paraguayo, ya que deberá trabajar y mucho en el entretiempo. Tiene que refrescar algunos conceptos, modificar algunas cuestiones. Dentro de la cancha su equipo no encontró las respuestas. No tuvo una situación clara frente al arco que defiende Melo. Ramírez, Ramírez, acaba Ramírez. Perdía Ramírez. ¿Quién es su gente de Cerro? Se los doy, miren. Me encantaría. Barreto, Pedro González, Emilio Martínez, Aníbal Pacheco, Julio Mesa, Silvio Garay y Jorge Achucarro. Aquino, Iba Abdala. Se salió con tira Aquino, Tobale. Domina para Abdala. Toma el segundo, me gusta para afuera. Madrid, toquelán para Madrid, toquelán para Madrid. Y la marca al arco. Oh, estaba solo Madrid por la izquierda. No es la tarde de Mauricio. Pero recién quedó marcando mano a mano el equipo paraguayo. 4 contra 4. Un pequeño desnivel de cualquiera de estos lo ponía seguramente en riesgo Bobadilla. Dinamarca, Galás, la llegada de Meléndez y la presencia de Madrid. Contra 4 defensores del equipo paraguayo. Que no está cómodo, que no está bien. Y que con justicia está cayendo en calama. Ahí reventaba esa pelota el arquero Mele. A buscar la avenida para afuera. Este resultado favorece, perdóneme. Este resultado favorece al equipo de Cobreloa. ¿Por qué? Está sacando 2 puntos de ventaja, es cierto. Pero después deberá ganar en su visita a Alianza Lima. Porque un empate puede complicarlo muchísimo. Pero la visita del equipo paraguayo es nada menos que frente a Sao Caetano. O sea que los dos tienen que jugar de visitante la próxima fecha. Con chance de clasificarse. El rival de Cobreloa es más endeble. Dinamarca. Ambos tienen que jugar como visitantes. Sí, señor. Para afuera lo veía Cornejo. El 10 de abril. Venía otra vez ahora contra el área. El balón queda fuera de la misma buscando a Dinamarca. El miércoles que viene. Acaba con la pelota ahora Pérez. Por acá va Pérez. Pérez con el segundo. ¡Pérez! ¡No cante! Loritro Sobral se salvó. Cerro Porteño tenía el segundo. Cobreloa. Le hizo bien Pérez. Y Cobreloa con el correr de los minutos. Deja evidenciar cada vez más cuál es su intención. Ampliar la cuenta, consolidarse el marcador, tener respiro, oxígeno, estar mucho más cómodo y tranquilo. El equipo de Chile, el conjunto trasandino, es superior a su rival paraguayo. ¿Se va a expulsar a Cornejo? Lo echa Cornejo. Expulsado Cornejo. ¿Te acordás lo que fue aquella amarilla? Expulsado Cornejo. No vimos la falta, ¿no? Te digo, en la primera amarilla, si bien no era penal, tampoco creo que se haya tirado. Para mí sí. Para vos se tiró. Sí, no es que se cae, él inventa toda una caída para engañar al árbitro. Esta segunda no la vimos. Por lo menos la televisión no tomó la infracción de Cornejo. Para que el árbitro resuelva sacarle una nueva amarilla
Y obviamente la consecuencia de esto es la expulsión. Muy fuerte. Muy fuerte lo de Cornejo. Incluso si el árbitro le mostraba la roja directa, tampoco él estaba mal. De atrás, deliberadamente a golpear, fue el experimentado Fernando Cornejo. Le clavó los botines en el talón de Aquiles a su rival paraguayo. Me parece acertada la decisión de John Jairo Toro. ¿Y cómo se pone el partido ahora? Tenemos 42 de este primer tiempo. Bueno, Pozo seguramente hará la doble función de lateral y mediocampista por la derecha, cosa que ya venía haciendo. Eso hacía que Cornejo se corriera un poco más al centro para estar con Abdala. Pierde un hombre importante. Atención, que se viene Cerro Porteño de Paraguay. Va con la pelota ahora Cerro Porteño. El partido está 1-0. Lo gana Cobreloa. Centro al área. Sacado de cabeza Gómez. Otra vez ahora insiste Cerro. Acá la buscaba. Intentaba Fretes. Va por esa pelota ahora el conjunto de Paraguay. Centro al área. Y está el empate. 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 No está nada. Se lo perdía Ferreira. Esto sigue 1-0. Ganándolo Cobreloa. Qué buena chance desperdicia el equipo de Paraguay con lo que le cuesta llegar. Allí Ferreira, Francisco. Que con incomodidad llega a tocar casi debajo del arco. Mal marcado, nadie lo siguió. Estuvo a tiro del empate el equipo de Mario Jaque. A Santiaguito Marisco, muchas gracias, nos escribió. Es Francisco Ferreira que está jugando. Lo marcamos de Cerro Porteño. Arriba Cerro, este amigo que tenemos de Paraguay. Santiago Marisco, un abrazo grande para él. Domina para Captala. Ahí la cambiaba Captala. El partido lo gana Cobreloa por 1-0. Había tocado ya Dinamarca. Se pierde esa pelota por un costado. Será lateral y corresponde al conjunto de Cobreloa. Cobreloa tiene que mantener esta diferencia, esta ventaja, hasta el entretiempo. Y así seguramente su técnico acomodar un poco las piezas después de la expulsión de Fernando Cornejo. Hasta aquí tenía todo sumamente controlado. Iba por esa pelota el jugador de Cobreloa. Salía por izquierda Pérez. Siempre Pérez. Ha marcado el árbitro una infracción. Si la tiro libre corresponde a Cobreloa. Cuando estamos en 44 minutos de esta primera parte. Saludo grande a Roberto Aranguiz desde Chile, nos escribe. Como dijimos, el gran clásico de Cordero es con Colo-Colo. Pero tiene uno también que tiene que ver con la región frente a Antofagasta. Porque Antofagasta no está en la Abdala. Primera. ¡Abdala! ¡Palo! Buen remate de Abdala, ¿eh? El capitán está enérgico, muy metido en el partido, enchufado. Llegaba para darle de frente ante la inferioridad numérica. Se desdobla en su función, en su tarea. El argentino Abdala. El palo, aquí un Bobadilla que me parece que si la pelota iba al arco estaba bien ubicado. Decía, el clásico de la región es frente a Antofagasta. Y con Cobresal, algo que mencionabas vos, sí. Es el clásico del cobre. Cobreloa, Cobresal. Mire qué bien. Esto es lo bueno de tener esta comunicación permanente con estos televidentes que enriquece las transmisiones de Fox. Esperamos que nos envíen un saludo en la transmisión. Bueno, allí van los saludos para Rodrigo, Rodi y Horacio. Ahí está. El saludo, el abrazo, la distancia para todos ellos. El partido está ganando Cobreloa por 1-0 sobre Cerro Porteño de Paraguay. El gol lo hizo Galás, el Pato Galás, sí, a los 37 del primer tiempo. Se ha quedado Cobreloa sin Cornejo, que ha sido expulsado. Va con la pelota ahora. Increíble. Tiro libre. Y corresponde al conjunto de Cobreloa. Digo, la expulsión de Cornejo, con su equipo ganando por 1-0. Cosas raras del fútbol. Ingenuidades. Le va a pegar esa pelota a Pozo. Va por el segundo, Cobreloa ha quedado con 10, está entrando por el área Madrid. Atención que se hace visera con su brazo izquierdo, arquero Bobadilla, centro al área, Bobadilla. ¡Ah! Su remate sacó, tiro de esquina y es para Cobreloa. El arquero estaba atento y logró desviar la trayectoria de la pelota para mandar a tiro de esquina. Cobreloa, aún con 10, sigue siendo mejor que su rival. El remate de Pozo, impredecible, porque no sabía si iba a ser centro. Pocos pensaban en la variante del arco. Tiro de esquina para Cobreloa, que busca el segundo, gana por 1-0. Ya venía Sebeto otra vez ahora para Madrid. Ahí va Madrid. Atrás lo tiene Dinamarca. Ahí va Madrid. Perdía con Cáceres. Qué polémica desatamos con el comienzo del partido. Dijimos aquello de la Católica y de Cobreloa. Viene con la pelota ahora Madrid. El remate al arco a las manos de Bobadilla. Nos dice, por ejemplo, Heinz Brobleski,
un fiel auditor e hincha de la Católica. Por favor, Martín, quería aclararle que en Chile los equipos grandes son cuatro. No dijimos lo contrario. No. Lo único que hicimos fue incluir en ese grupo selecto a Cobreloa. Abdala. No vamos a desmerecer a la Católica. Domina el conjunto de Cobreloa. Busca por afuera ahora Madrid. Listo para el segundo. Ahí lo tiene Galás. Otra vez Galás al segundo. Tanto de Galás. El arquero ahí, ya te digo, fue muy inteligente Galás. Miró hacia el medio para tirar el centro y la quiso meter entre las piernas del arquero. Pero me parece que tenía margen para buscar a la derecha del arquero Bobadilla, ¿no? Fíjate, una vez que se queda con la pelota y el arquero se pone de pie, tiene un margen que le achica bien el camino. Fíjate, es buena, ¿eh? Opta por el primer palo, me parece. Pero aparte no se mirando hacia el medio, sí. Fíjate. De haber sido gol... Intentando engañar al arquero. Me parece que fue buena, que estuvo muy astuto Bobadilla. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pozo. Peleé conmigo, peleé con Puente esta noche. No, Puente está insoportable, aparte está muy rencoroso, ¿sabes? ¿Sí? Sí, discute y después se queda con la sangre en el ojo. No sé qué le pasa. ¿Crees? Está atravesando mal momento ese chico. Domina esta pelota, Madrid. Ahí lo presiona Iván Madrid. Es que trabaja mucho, no duerme. El balón se pierde por el fondo, se la saque de arco. Y corresponde a Cobreloa. 48 minutos, tenemos este primer tiempo. Está ganando Cobreloa por 1-0 contra Cerro. Fue más con 11, es más con 10. Cobreloa está superando ampliamente en el juego, también el marcador por la misma diferencia, hacerlo. Domina Cobreloa, que busca el segundo juego, no menos, centro del área. ¡Ah! Saca bolsa de cabeza, acaba de ser el rebote, queda para Abdala. Será la última del primer tiempo. ¡Abdala! ¡Siempre Abdala! Le queda para la zurda al capitán de Cobreloa. Balbuena. Iba. ¿Cómo por esa pelota cerró? ¿Cómo le cuesta al equipo paraguayo? Muchísimo. Acá Quino. Cambiaba Quino. Núñez buscaba Ramírez. Venía ahora esa pelota para Madrid. Ahí la tiene Madrid. ¿Era para diseñar tanto? Para mí no. Estuvo detenido no sé en qué circunstancia. La expulsión de Cornejo. Pero no para tanto. 49 tenemos este primer tiempo. Con una le gana Cerro por 1-0. Va a haber una tarjeta, ¿eh? Está filoso el árbitro. Va a haber una tarjeta. Upa, me sé sacarle una roja. Ahí está la tarjeta amarilla. Está como loco John Jairo. La falta a Pozo. Amerita una tarjeta amarilla, entiende el árbitro, y es para el capitán, para Cáceres. 49, primer tiempo, Cobreloa 1, Cerro 0, por Fox y por la Copa Libertadores. ¿Será esta acaso la última del primer tiempo para Cobreloa? No era para tanto, porque no intenta pegarle. Va la pelota y después mantiene las piernas nada más, pero una cuestión imposible de evitar. Iba y no podía para allá jugar Pozo. La Astral y corresponde a Cerro Porteño. Se nos irá el primer tiempo, se nos irá la primera parte. Pero este árbitro se rompió el cronómetro. 5 minutos de tiempo adicionado. Una locura. Del primer tiempo, tan solo. Una locura. Fíjate cómo silban. ¿Escuchás? Es que no hubo ninguna modificación. Para acá sale Cerro cuando el árbitro marca. Final de la primera parte, final del primer tiempo. Con gol de Galás a los 37 de la primera parte. Está ganando Cobreloa por 1-0. Ha sido expulsado también este primer tiempo Cornejo. Cobreloa 1, Cerro Porteño de Paraguay 0, señor Liverman. Nosotros, José Sebastián Milón, hacemos la pausa. Tras esta revisamos todo lo que sucedió. Está todo listo para el segundo tiempo. Está todo listo para la segunda parte. Ahora sí se nos vienen los segundos 45 minutos por Fox. Junto al señor Martín Liverman. Para vivir los segundos 45 minutos para ahora. Está ganando, digo para ahora, porque Cobreloa con gol de Galás gana 1-0. Ha sido expulsado Cornejo el primer tiempo. Para toda Latinoamérica y para Fox. En marcha, segundo tiempo. Ahí está, cronómetro encido para la segunda parte. Y arranca el segundo tiempo, arrancó la segunda parte. Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. Por favor. Arranca el segundo tiempo. Correcto. Lateral y corresponde a Cerro Porteño y Paraguay. Si no nos llegan los mails de Estados Unidos, si no escúchenme, incluyan, ¿no? No, sin dudas. Muchas gracias por la gente que nos está escribiendo. Me gustaría saber si tienen algún gol. Si tienen alguna jugada que quieran, sí, o alguna polémica. Claro, un video casero. Si los goles ya lo estuvimos viendo. Mira, no hay ninguno que descolle. No, que nos indiquen para mañana show de la Copa Libertadores. No, por ahí tienen algún gol que les gusta ver o que les pareció que fue el mejor. Vimos el partido Oriente Petrolero. Para mí es muy importante la opinión de los televidentes, señor Liverman. Para mí también, por eso los hemos convocado vía mail. Vimos Oriente Petrolero 12 de octubre. Partido chato. Gol de Castillo de cabeza, ¿se acuerda? Feito, un golcito. Sí. Uno más. Vimos el empate en uno. Entre Olimpia y la Católica. Tampoco grandes partidos para destacar.
grandes goles para destacar. En lo que compartimos recién de Cienciano y Gremio, poquito. No hubo un gol destellante. Quiere que invente la gente. Tiene razón, ¿verdad? Yo me escribo. Sale con la pelota ahora Cobreloa. Iba y ganaba para acá el jugador Aquino. Al menos para decir un gol, porque no lo tenemos. Si hay alguna polémica, te lo hubiese registrado. Ah, es otra cosa. Por ejemplo, ¿fue penal Vida Cornejo? ¿Estuvo bien echado? Eso también me gusta. ¿Bien amonestado la primera? ¿Simuló o no? Va con la pelota ahora, Cobreloa, juega una menos, centro que venía al área. Ah, domina para afuera, saliendo el jugador de Cerro Porteño de Paraguay. Meléndez, toca a Meléndez, qué bien juega Meléndez. Meléndez con el segundo, Meléndez con el tercero, fue larga. Meléndez, me encanta este volante Meléndez. Tiene ganas, tiene garra, tiene fútbol. Me gusta. Tiene presencia y tiene dinámica, lo más importante. Y cuando toca va a buscar la descarga rápidamente. No solo empieza la jugada, sino que luego se transforma en una opción para aquel que recibe su propia descarga. Ahí tiro de quien le corresponde a Cobreloa. Ahí lo sigue allá Dinamarca. Creo que el compañero que te la iba a buscar, ¿no? Dinamarca, venía hasta el medio para el remate de Pérez. Ahí tiene el segundo, métele Pérez al área. Otra vez ahora insiste Cobreloa, centro para Pérez. Qué buena jugada hacía, insiste Cobreloa buscando al segundo, a ver si liquida, centro con zurda. ¡Ah! Dos jugadas, se mandó Pérez. Domina sin problema Saldo Bobadilla. Y Cobreloa sigue siendo más, aún en la inferioridad numérica. El equipo chileno encuentra opciones, haya variantes para contrarrestar el hombre de menos que tiene. Recordemos que fue expulsado Fernando Cornejo. Pozo se sumó un poquito más a la línea de mediocampistas. Defiende con 4, a veces con 3 el equipo de Chile. Por acá sale con la pelota Cáceres. Quería tocar hacia el medio buscando las fretes. Va con la pelota Cerro Porteño. Acá domina ahora por el costado izquierdo Núñez. Marcaba y aplaudía Abdala. Intentaba ahora Ramírez. Ha cortado ya Fuentes. Se viene con la pelota Aquino, a ver Aquino, a ver Aquino. Falta contra Aquino, el Abdala. Lo van a molestar. Está filosísimo. Digo algo, se la movió justito Aquino y está bien amonestado, me parece. Sí, pero te digo, no titubea bien el árbitro. Así como se va a dirigir. ¿O vos te gustan los blanditos, los permisivos? No. Por lo menos en sus decisiones. Tampoco me gustan los gatillos fáciles. Por suerte, aquel que dirigía en la Argentina ya no dirige más. Pero acá Abdala está bien amonestado. Fíjate. Aquino se la corrió justita, detuvo su marcha y Abdala se lo llevó puesto. A ver si encuentra el empate Cerro. Le pegaron esa pelota Núñez. Estamos en 3:30 del segundo tiempo. Gana Cobreloa por 1-0 junto a Libra. Estamos para Copa Libertadores, Grupo 1. Este le pega, ahí le pega Núñez. Pégale Núñez con zurda. Atención que va Núñez. Núñez busca el empate. El remate que venía de Salcedo. ¡Oh! Había sido Fretes. Se perderá esa pelota por un costado. Es en el lateral y corresponde a Cerro Porteño de Paraguay. Acá lo hará el hombre de Cerro Porteño. Después se nos viene la primera edición junto al señor Fernando Pacini, Germán Matías, Pauloski. Ahí falta contra Abdala. Y ahora va a ser amonestado el hombre de Cerro. Otra manilla. Roja. Roja. Expulsado el hombre de Cerro Porteño. Tenía razón que estaba filoso. Expulsado a Fretes. Hay una imagen del árbitro, ni bien arrancaba el encuentro, que ya era enérgico de entrada. Pero vos sabés que no hay protesta, ¿no? Hay resignación, hay dolor, hay bronca en el futbolista del equipo paraguayo, pero no hay protesta. Es como que está asumiendo un error. A ver. El tema es este. Fretes va decididamente a golpear de atrás. Pero para mí no es expulsión. Hay un reglamento que habla. Tacle deslizante desde atrás es roja. Aquí para mí Fretes intenta detener la marcha de Abdala. Comete una ligera infracción, luego exagerada por el futbolista del equipo chileno, el capitán. Porque en lo que hace Cornejo, Cornejo es expulsado por una segunda amarilla. Sí. La amarilla de Cornejo, esa segunda, es una falta grosera sobre Balbuena. Sí. Que el árbitro no juzga con roja directa. Otra amarilla. Exactamente. Entonces, esto también es amarilla. Hay diferentes criterios. La patada de Cornejo, claro, como ya sabía que lo iba a echar y con esa amarilla cansaba. Acaba con la pelota Madrid, domina Madrid, siempre en Madrid, levanta Madrid al área. ¡Ah! Le pegaba Meléndez. Coincido con usted, para mí fue exageradísima la expulsión, sí, del jugador. Exagerada. El tema que Abdala también ayudó, ¿no? Para que el árbitro tomara esa decisión. Ahora el partido, más que nunca a favor de Cobreloa. Hasta con 10 podía superar a los 11 del equipo paraguayo, o por lo menos era más en el trámite del segundo tiempo. Ahora están en igualdad de condiciones, hablo de lo numérico. Y el equipo de camiseta naranja está jugando mejor. Acá sale con la pelota Gómez. Otra vez hacia el medio, venía para Abdala. Además está ganando el partido 1-0.
con la pelota, Cobreloa, está ganando, sí, Cobreloa 1-0, el gol lo hizo Galaz en el primer tiempo. Esta noche se nos viene Nacional de Montevideo jugando contra Morelia, lo mira Vélez. Había una falta de Pérez, ha marcado eso el árbitro, será tiro libre, corresponde al conjunto paraguayo. Están ganando los zorros de Calama por 1-0. A marcar ya va el jugador Caballero. ¿Algún título especial para el noticiero de esta noche, señor Lieberman? Copa UEFA. Copa Libertadores de América. Epa. Las repercusiones después de una nueva fecha de fútbol argentino ayer, lo que se viene. Todos los torneos de América. La Copa Davis. Ya se nos viene encima Argentina-Croacia. La participación de Chile contra Canadá. Pérez. Y todo. Me va a contar todo el noticiero. Pérez. Metía otra vez ahora para que vaya el hombre de Cerro. Había cerrado y ganado el jugador del conjunto paraguayo. No podía. Después, finalmente, Balbuena. Pozo la que estaba marcando, ¿eh? Se frenó justo. Lateral le corresponde a Cobreloa. Dinamarca. Hace calor en Calama. Nos informa que hace mucho calor. Por eso el helado de la chica en el entretiempo. Dinamarca. Ahí metía ya Dinamarca. A buscar esa pelota. Madrid. Madrid, mira que es Madrid. De casualidad. No, le hizo bien. Madrid que levanta. Toca Madrid. Se viene para liquidarlo. Cobreloa. ¡Ah! Bien Dinamarca. Buscó el ángulo derecho del arquero. Saque de arco y es para Serra Porteño de Paraguay. La buena pegada del zurdo Dinamarca. Que se acomode, que busca justamente el palo de la mano derecha de Bobadilla. A mí de todos modos no me ha gustado el partido de Dinamarca. Poco comprometido con el juego, estático, poca movilidad. Era un hombre siempre interesante que puede definir un pleito. Con ese latigazo de zurda o dejando a cualquier compañero en buena posición. Abdala, Meléndez. Por allá sale con la pelota Gómez. Abdala, ahí tocaba Abdala. Acaba Dinamarca, a ver Dinamarca, a ver el zurdo Dinamarca. ¡Ah! El arquero Bobadilla. Saliendo con la pelota, Cerro Porteño de Paraguay. Ramírez. Lo estoy buscando a Francisco Ferreira. Fíjate qué lejos está del arco Ramírez. Cómo le ha costado al equipo de Paraguay proyectarse en el campo de juego, acercarse al arco que defiende Mele. Mientras vemos otra vez el remate del zurdo Dinamarca, sin complicaciones para el arquero Aldo Bobadilla. Estamos a 9 minutos del segundo tiempo. ¿Sabe qué me gusta de su noticiero? ¿Qué? La sección del señor Walter Queijeiro. A mí también. Aparte de lo pintoresco de Queijeiro, ¿no? Pelota que venía al área, otra vez ahora para que domine Mele. El Denzel Washington de estas latitudes. Cruz. Del fondo sale. Cobreloa está ganando por 1-0 por la Copa Libertadores. Estamos en 9 minutos de este segundo tiempo. Ya domina Meléndez, siempre Meléndez. Tocaba Meléndez. Marcaba y ganaba Caballero. Corta por acá Abdala. Pozo. Atrás lo tiene a Fuentes. Pozo que sale, Pozo que mete. Se viene con la pelota Cobreloa. La metió otra vez, ahora está habilitado. Se va para el segundo, a ver qué hace. Centro para el segundo, gol de Galá. Dinamarca, gol. Apareció el zurdo, apareció el Dinamarca. Y el partido lo gana el conjunto de Cobreloa 2-0 sobre Cerro Porteño. Cuando el árbitro Toro resolvió expulsar al jugador Fretes, mencionamos que el partido se transformaba cada vez más a favor de Cobreloa. El equipo chileno que era superior, jugando incluso con inferioridad numérica, cuando quedaron 10 contra 10, uno imaginaba iba a poder sacar todavía un rédito mayor. En el primer tiempo preguntábamos si Mauricio Dinamarca se había quedado en Copenhague porque no estaba en Calama. En el segundo tiempo cambió su actitud, se comprometió con el juego, había ya ejecutado 2 veces cerquita de Bobadilla, obligando la intervención del arquero en la segunda de estas oportunidades. Y un minuto más tarde llega el zurdo Dinamarca para marcar el 2-0, para entregarle un triunfo parcial hasta aquí al equipo chileno, que lo pone muy cerquita de los octavos de final.
que le permite sacarle dos puntos de ventaja a Cerro Porteño. Va con la pelota Cerro, ganaba otra vez ahora Abdala. Se viene el conjunto de Chile, que gana 2-0. Lo sorprendió ese segundo gol a Cerro Porteño de Paraguay. Vino otra vez ahora con la pelota el conjunto chileno. Qué bien que juega Galás. Ahí cambiaba Galás. Y bueno, se pierde por un costado lateral y corresponde a Cerro Porteño de Paraguay. Estamos en 11 minutos del segundo tiempo. Gana Cobreloa 2-0. Pregunta por los goles. Galás de los 37 del primer tiempo. Dinamarca a los 10 del segundo tiempo. Ya lo hacía Balbuena. Qué poquito de Cerro ha mostrado. Realmente no ha tenido una buena tarde el conjunto de Paraguay. Aquí no. Domina Caballero. Tocaba Caballero para Cáceres. Ahí va Cáceres para acá. Se viene Cerro. Iba Ramírez. Meléndez. El toque ya de Meléndez. Es muy importante el gol que acaba de marcar Cobreloa. Le explico por qué. En este momento el equipo paraguayo, Cerro Porteño, queda con una diferencia de más uno. Uh-huh. Y Cobreloa está quedando con más dos. Ahí está. Este gol de diferencia está haciendo, mientras lo vemos otra vez, la llegada de Dinamarca, el rebote de Bobadilla y la presencia otra vez del conductor del equipo naranja. Le sacó un gol de diferencia en el gol a Verás, el equipo chileno al paraguayo. Esto quiere decir que el Cerro Porteño le gana a Sao Caetano y Cobreloa empata solamente con Alianza Lima, por diferencia de gol también lo supera. O sea que hay dos resultados que le van a servir a Cobreloa en la última fecha. Son el empate y obviamente el triunfo frente a Alianza Lima. Pero con este gol que acaba de conseguir, ya el empate también le sirve al equipo de Calama. Importantísimo el gol. Con esto que marca. Entrega dos de resultados de tres a Cobreloa. Y Cerro no tiene reacción hasta el momento. Se viene con esa pelota ahora Aquino. Ahí tocaba Aquino. Centro de Ramírez al área. Había cerrado, había ganado el jugador Abdala. Otra vez ahora se viene Cerro. Se tocan para Caballero. Va Caballero, siempre Caballero. A ver qué hace Caballero. Abdala. Abdala. Me encanta. Abdala y Menéndez me encantan en el Cobreloa. Se viene con la pelota ahora el conjunto de Calama. Metían para... Lo enganchó para mí, Galás. Sí, para mí también. Al tiro libre corresponde a Cobreloa. La ayuda a levantarse el árbitro, tiro libre, ahí es para el conjunto local. ¿Cómo arregló el esquema el equipo de Cobreloa sin Cornejo? Sumó a la mitad de la cancha a Pozo. Esta falta no es diferente a la del jugador de Cerro, no, que se fue expulsado. No es distinta a la de Fretes. Otro criterio de turno en este caso. ¿El equipo paraguayo qué hace para suplir la ausencia de Fretes? Nada. Acomoda la mitad de la cancha a los tres que le quedan. Salcedo, Aquino, Núñez. No suelta a nadie del fondo, más allá de la urgencia y la obligación que debe tener el partido. Ahí lo va a tirar Dinamarca, va para el tercero Cobreloa, quiere más goles, el conjunto de Chile gana 2-0, con goles de Galás y Dinamarca. Centro tirado por Dinamarca, ahí va Abdala, sacaba Caballero. Por ejemplo, eso que hizo Dinamarca, es sin ningún compromiso. Ahí me gustan los centros. Le pegó la pelotita así, no tuvo ganas. Salcedo. No se concentró para hacer el tiro libre, a eso me refiero. Fue displicente. Acomodó la pelota displicentemente, la picó por sobre la barrera a ver si llegaba algún compañero suyo. Otra vez, la última, la infracción sobre Salcedo del jugador Pérez. Tiro libre y es para Cerro Porteño del Paraguay. 15 tenemos ya de este segundo acto. Gana Cobreloa 2-0. Intentaba otra vez ahora el jugador del conjunto local. La metía Gómez. Acá se viene con la pelota Madrid. Lo marcaba Balbuena. Ganaba Madrid. Iba para el tercero. Madrid. Guadilla al final mal, Otra vez ahora Aldo Guadilla se queda con la pelota. Es un partido donde cada vez que se le habrá puesto a un jugador del equipo chileno sacó rédito, sacó ventaja frente a los paraguayos. En el mano a mano y en el juego asociado, en lo colectivo. Por ahí sale con la pelota. Cóbrelo. Lo estoy buscando a Pozo. ¿Le falta un reposo? Sí, ahí. No cobró, Se viene Cerro para el descuento. Ahí va Cerro para el descuento. La puede dominar su arquero. Lo trabó bien Fuentes. A Ramírez. Esta es la anterior donde Madrid se lo propuso, resolvió pasar el ataque y le ganaba sin ninguna complicación a De Vaca. Los jugadores chilenos han sido más en todo aspecto. Desde lo físico, desde lo mental, la actitud y lo futbolístico, obviamente. Está golpeado
creo que fue el hombre que trabó abajo. No, es Madrid. Es Madrid. Se vendrá Garay, que no entiendo por qué no fue titular. Te lo marcaba en la previa de este encuentro. Me gusta este muchacho Silvio Garay. He tenido chance de verlo jugar buenos partidos. Veremos si puede cambiar la cara del Cerro Porteño, que está perdiendo 2-0 contra Cobreloa y complica mucho las chances de estar en la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Reitero, este resultado pone a Cobreloa segundo y además le entrega la ventaja al equipo trasandino del empate factible frente a Alianza Lima. A Cobreloa ahora también le sirve empatar frente a Alianza Lima y con ello estaría asegurando su clasificación. Garay por Núñez, ha sido el cambio. Ha sido molestado Balbuena. Núñez que no ha tenido una buena tarde. No, lo nombraste dos o tres veces y sobre todo con las pelotas detenidas. No sé quién puede zafar del Cerro Porteño, porque ha sido muy opaco lo del conjunto paraguayo esta tarde. El arquero acaso, pero dio un rebote en el gol de Dinamarca. Lo dejaron bastante solo, Bobadilla. Sí, ahí va Meléndez. Domina Meléndez. La pelota tiene Cobreloa. Querían tocar atrás ahora para Galás. Por la movilidad, por el aspecto físico, me hace acordar a Galván Rey, Galás. No, un jugador livianito, rápido, veloz. Galván Rey es más de área, ¿no? Es más de área y es más goleador, creo. Qué momento de Galván Rey, ¿no? Espectacular. 17 y medio, bueno, tenemos el segundo. Va a ser tiempo. Un partido notable de la semana entrante en San Carlos de Apoquindo, cuando juegue la Católica y Once Caldas para definir quién se clasifica. ¿Cuándo juegan? ¿Sabe? No me acuerdo el día. Semana que viene. Sí, sí. 17 y medio, tenemos el segundo tiempo. Lindo partido, ¿eh? Sí. ¿Quieres hacerlo? Me gustaría, sí. Lindo partido. 18, tenemos la segunda parte. Grupo 8 de la Copa. Donde Flamengo, Olimpia y la Católica, Olimpia, Católica y Once Caldas tienen grandes chances de pasar los octavos de final. Pérez, ahí va Pérez, lo marca Garay. Se viene con la pelota a Madrid. A ver qué hace Madrid, ya tengo otro vez ahora buscando a Pérez. Ahí va Pérez, va para el tercero, va para el tercero. Tiene la Dinamarca, está el tercero, está el tercero de Cobreloa. Centro al área, cerraba Caballero. Y la contra ahora del conjunto paraguayo. Iba Caballero, lo buscó a Garay. Otra vez ahora vino para Caballero. Cerraba el jugador de Cobreloa. Garay ingresó por Núñez. En Cerro Porteño de Paraguay. Ahí está Ramírez, que ha sido amonestado. Las tarjetas que ha sacado el árbitro. Bueno, está bien, factura la Conmebol. $100, ¿no? Claro. En Argentina ahora le digo. Ni de cuento. Ahí está Ramírez, que va a pelear con Fuentes. Lo desacomoda. Es un poco exagerado a veces el árbitro, ¿no? ¿Sabes que las tarjetas? No es el caso de esta, ¿eh? Que le sacan por ingenuidades, se las cobraría el jugador. Yo coincido con usted. Por ingenuidades, ¿eh? Festejar un gol de una manera que no es la adecuada o la permitida. No, a mí lo que me exacerba a veces es la protesta. Sobre todo cuando hay una cuestión que ya está decidida. Acaba con la pelota Madrid. No ganas absolutamente nada. No he visto nunca que un árbitro rectifique el rumbo de una decisión. A no ser que su asistente le esté marcando algo. Seguro. Le das un tiempo. No, nunca se ha cambiado. Va a ver cuántas amonestaciones menos y expulsiones menos tendríamos. Iba Garay. Hay algunas que son injustas y son, si se quiere, entendibles. Pero hay otras que no. Abdala. 20 minutos tenemos del segundo tiempo. Lo suyo en el torneo interno ha sido una vergüenza, realmente. Va con la pelota de la Cerro Porteño de Paraguay. Acá sale con la pelota ahora el conjunto paraguayo. Lo veo para allá Ramírez, lo veo también Aquino. Fue una tímida expresión de desencanto con el árbitro que me generó una tarjeta amarilla, nada más. Aquino. Otra vez ahora lo busco a Garay. Abdala. No coincido con usted, señor juez. Le dije, bueno, se enojó. Sí, fue muy correcto. Dinamarca. Es que sabía que usted era la figura. Va con la pelota ahora Madrid. Va Madrid. Otra vez ahora para Dinamarca. Tenemos 20 del segundo tiempo. El partido gana Cobreloa 2-0. Vino otra vez ahora para Pozo. ¡Oh! Tiro de esquina, ¿eh? No, saque de arco. Qué bien le da Pozo. Le da fuerte, la pelota se anima. El lateral devenido mediocampista ante la expulsión de Fernando Cornejo. Experimentado jugador, de buen rendimiento y además de correcta pegada. Le dio en el camino a su compañero, Galás. Se vendrá una variante más. Otra más. Se viene Salcedo, mediocampista por la derecha que prácticamente no intervino, no participó. Y a Chucarro se viene para la cancha. Un hombre mucho más ofensivo, a Chucarro.
delantero Chucarro. Allá buscar ese pelota, nombre de Cerro Porteño. Tenemos 21 del segundo tiempo. Salvo un milagro de Cerro Porteño. Cobreloa se quedaría con los tres puntos esta tarde. Sí, pero te voy a decir algo. Es muy importante que Cerro pueda marcar un gol. No importa la derrota, pero achicar la diferencia sería importantísimo para el equipo de Jaque. Va con la pelota, Galás, va Galás para afuera. Me gusta Madrid. Ahí tiene el tercero Dinamarca para el tercero. Estará el tercero, centro al área. Cerraba Caballero. Insistía otra vez ahora Cobreloa. Porque un gol de Cerro Porteño obliga al triunfo de Cobreloa en la última fecha. De lo contrario, hasta el empate le sirve al equipo trasandino. Ahí falta el 22. Achucarro. De Achucarro. El árbitro, venga, ojo que hoy no tengo ganas de perder tiempo, ¿eh? Lo que me gusta del árbitro es que no pierde su compostura. O sea, no te tira una lanza cuando te saca la amarilla. La muestra, la exhibe. Porque hay árbitros que les encanta meterte en la ciencia si puede. No, eso no, el tarjetazo. Ah, sí, se denomina. Para el tarjetazo usted sabe que está en mujeres, digamos. 22 minutos tenemos el segundo tiempo. Y la de crédito se la destrozan en su caso. Sale con la pelota, atraviesa ahora para izquierda el conjunto de Cobreloa. No traslade a casas ajenas lo que pase en la subida, le digo. Va con la pelota Dinamarca, ahí la buscaba Dinamarca. Había cerrado y había ganado sobre el costado derecho. El hombre del conjunto de Paraguay. Estamos en 22 y medio, siempre en el segundo tiempo. Gana Cobreloa 2-0. Para Fox estamos viviendo la Copa Libertadores. Después se nos viene primera edición, después se nos viene la última palabra con el señor Fernando Juan Niembro. Y después se nos viene más fútbol. Nacional de Montevideo jugando contra Morelia. Partido que le interesa a Pérez Arfil, entre otros. Allí la discusión de Pérez, que ha tenido un duelo fuerte con Balbuena. Lateral por la izquierda contra lateral por la derecha del equipo paraguayo. Lateral y corresponde a Cerro. 23 de la segunda parte. Iba a buscarla Ferreira, no podía Francisco. El man se le escapa de Vaca, será pelota para Cobreloa. Buen resultado este de Cobreloa. Que le permite ahora soñar con la clasificación más que nunca. Garay. Ferreira. El tema es el diferente rendimiento que exhibe Cobreloa jugando en Calama y fuera de su estadio municipal. Mele. Y después de Nacional, Morelia. Segunda edición. ¿Qué es eso? Noticiero, no, le pregunto porque no hay ningún programa que se llame segunda edición en esta cadena. Digo, tal vez se vino nuevo. Usted habla de Fox por Noticias. Usted sabe, muy conocido y muy reconocido su programa, por favor. Sí, caray. Como usted y el señor Pone cambian el nombre. Aprendan, ¿no? Ya que trabajan aquí, Fox por Noticias. 24 tenemos de la segunda parte. Después, con el tiempo, se agregó una primera edición que es la que hace muy bien Pablo Schipacini. Está ganando Cobreloa 2-0 contra Cerro. Con goles de Galás en el primer tiempo y de Dinamarca en la segunda parte. Qué feo pisotón, adrede, el de Ferreira. Deja el pie encima de Gómez. El dolor del primer marcador central del equipo de Chile. Mañana 10 de la noche, el show de la Copa Libertadores. Galás, ahí va Galás, siempre Galás. Lo marca a Galás, que ha marcado el primer gol del conjunto chileno. Se viene la contra de Cerro, va la contra de Cerro. Por afuera está habilitado. Achucarro, que va Achucarro para el descuento, a ver que se viene Cerro Porteño de Paraguay, hasta el medio venía otra vez ahora, insiste para sacar con la pelota Aquino, ahí va Cerro para el descuento, Achucarro y lo tiene, el arquero que tapaba, el arquero que ganaba, insiste ahora, gol de Garay, gol de Garay, gol de Garay, mano, para mí, no, no es mano. No, señor. Insiste otra vez ahora Caballero, diga. El descuento Cerro, y va otra vez ahora con la pelota al conjunto paraguayo. Concurrido el área. Y va con la tarjeta como loco, está John Jairo. Roja. Una amarilla primero y una roja después. ¿A quién es? ¿A Cáceres? Sí, a Cáceres. Estaba molestado el equipo paraguayo. Sí, estaba molestado. El árbitro, yo te dije, hoy no pero estaba. Pero en esta no se equivoca. Llega tarde Cáceres, estaba mal parado porque quedó justamente desequilibrado en ataque el equipo paraguayo. Cerca de descontar en el marcador, la jugada cambió de rumbo. Y quedaron mano a mano en el fondo. Cáceres lo derriba a Galás, que después exagera, hace toda una venta teatral que no era necesaria para que el árbitro igual saque tarjeta amarilla. Cerro Porteño pierde 2-0, juega mal, es superado por Cobreloa y ahora encima se queda con 9 contra los 10 que tiene el equipo de Calama. Y dos jugadores que no va a poder utilizar la próxima fecha de la Copa Libertadores. Expulsado Cornejo en el equipo de Chile, que está ganando parcialmente el partido. También vieron la roja en el equipo paraguayo, Fretes, y ahora Cáceres. Buena la semana que viene también de Copa Libertadores, Martín, ¿eh?
Sí, sí. Decisiva. Claro, es la última. De la primera fase. Claro. Tiro libre corresponde a Cobreloa. Atención que se viene el conjunto con Remira Naranja. Buscaba otra vez ahora Pozo. Está marcando después de Caray. Atrás venía para que salga de Vaca. La tiene Aquino. Después del partido tenemos con primera edición, con Pasini y Pavlovsky. Después se nos viene el señor Niembro. Hará la última palabra. Después se nos viene el fútbol de Nacional de Montevideo jugando contra Morelia. Con el señor Pons. Va con la pelota ahora por afuera a Chucarro. Y Gustavo López. Imaginamos. Estamos en 27 minutos. Oh, Fernando Sandro Pasini. Lateral y corresponde a Cerro Porteño de Paraguay. Quería para acá y no podía Ecuador. Ramírez. Se viene con la pelota Cobreloa. 2-0 gana el conjunto chileno. 72 del global. 27 del segundo tiempo. Buena pelota por izquierda para que vaya Madrid. Ahí la tiene Madrid. Lo veo entrar a Galás para el área. Va para el tercero. Madrid que la tiene. Galás para el área. Madrid el centro. Tiro de esquina para... No, se queda. Parecía, pero parecía que se desviaba la pelota. Y pero se desvió, Mira Madrid cómo se lamenta. Por eso la reprobación del público allí en el estadio municipal. La gente, al igual que nosotros, y que Madrid reclamaba tiro de esquina. Que existía, la pelota se desviaba. El jugador Caballero. Esta es la anterior. Se suceden las situaciones en el área que defiende el arquero Mele. Dos veces a Chucarro. Después el chance para Ferreira y por último para Garay. Está cerca Cobreloa del tercero. La han cambiado para que se venga Pérez. Ahí toca Madrid con el de Dinamarca. ¡Ah! ¿Será esta la tajada de la semana? Pumadilla se queda con lo que era. El tercer gol de Cobreloa. Y se viene a contra de Serra Porteño. A Chucarro. Tocaba Chucarro. Qué gol perdió Dinamarca. Ese gol que le ofrecería en este caso a Cobreloa ya descansar tranquilo. Porque ante un eventual descuento de Cerro Porteño, reitero, Cobreloa estaría obligado a ganar en su visita a Alianza Lima del próximo miércoles. De lo contrario, por la diferencia de gol que está obteniendo, con un empate se va a clasificar a los octavos de final. Acá sale con la pelota Meléndez. Se viene Cobreloa. Meléndez, ahí está Ramírez, que se ha retirado. Ingresó Mesa por él, Mesa por Ramírez, el cambio en Cerro. Va con la pelota Cobreloa para el tercero. Saque de arco para Cerro. ¿Ha sido la figura Galás? ¿O Meléndez? Fue lo más destacado Galás. Guantana. No, me gustó Galás. Pero el trabajo de Abdala y de Meléndez ha sido vital para apuntalar justamente la faena del delantero que abrió la cuenta, que le permitió a Cobreloa marcar el primer gol y a partir de allí cimentar este triunfo que ya es sólido, que es concreto, que no ofrece discusiones. Y que le permite, reitero, soñar ya ahora sí con más convicciones rumbo a los octavos de final. Tenemos casi 30 minutos de este segundo tiempo por la Copa Libertadores. Y para Fox, viviendo lo que es la definición del grupo 1. Arriba y por esa pelota iba Mesa. Había sacado el hombre de Cobreloa. Buscaba Caray. Ganaba Caray. Quedó volteado el hombre de Cobreloa. Es Meléndez. De Vaca. Mesa. Otra vez se viene Cerro. De Vaca. Caray. De Vaca. Al arco, De Vaca al arco. Y el arco y es para Cobreloa, señor Martínez Gente. Una de las pocas veces en las que resuelve pasar el ataque el jugador de Vaca, termina pegándole muy mal. La advertencia de John Jairo, que está como loco, es un toro endemoniado el señor. Le saca tarjeta a todo aquel que pasa cerca. Allí Pozo también discutía. La queja de Meléndez por la falta de Garay. Bueno, está en la cara, en el rostro. Cobreloa no tiene que entrar en este juego, no le conviene. Está ganando bien el partido, con holgura. No tiene premios. No hay momentos de zozobra para el equipo que es local. Que se ponga nervioso el rival, ¿no? Diría yo. Le va a pegar Mele, que no ha tenido trabajo en toda la tarde. Ya pateaba Mele. Iba a buscar esa pelota el hombre de Cerro Porteño, Caballero. Por acá sale con la pelota Caballero. Levanta buscando la Chucarro o a Caray. Cerraba el hombre Gómez. Lateral le corresponde a Cerro. Últimos 15 minutos de
la tarde se vendrá una variante, ingresa Canovio. Osvaldito Canovio se nos viene para la cancha en Cobreloa. Esto es lo que uno podía esperar, el cambio, la modificación de Dinamarca, que termina redondeando un partido aceptable, en un primer tiempo para el olvido y un segundo mucho más interesante, más metido en el juego. Un Canovio más flaco. Sí, es verdad. Una imagen distinta, nos entrega una silueta contrastante con aquella que exhibió últimamente en el fútbol argentino. Hagamos memoria, a ver, el Deportivo Español, Newell's. Huracán. Huracán, un equipo de Córdoba. Talleres. Talleres, Racing. Racing. Bastante equipos. Ha jugado este muy buen tipo como es Canovio, ¿eh? Tipo bárbaro, Canovio, que está jugando hoy en Cobreloa. Miren, miren la infracción esta, miren. La falta sobre Achucarro. Y la posibilidad del descuento para el equipo paraguayo. Lo tira Baquino, se entrega que venía al área, quería Mesa. Le pica esa pelota a Caballero. Saque de arco para Cobreloa. Era córner, ¿sabes que tiene razón? Era córner. ...32 tenemos del segundo tiempo. El centro a través de Aquino. Los jugadores del equipo chileno que se quedaban algo dormidos en el fondo. Y Caballero que le daba. 32 tenemos de la segunda parte. Garay. Allá lo está marcando el jugador Pozo. Va para Garay, va para Garay. Domina Garay. Sigue Aquino por el área. Garay que metía. Cierra el jugador Gómez. El balón se pierde por el fondo. Se le saque de arco para Cobreloa. Continúa ganando 2 por 0. 12 puntos para Sao Caetano ya clasificado. 9 ahora para Cobreloa. 7 para Cerro Porteño. Cobreloa tiene una diferencia ahora de más 2, más 1 para el equipo paraguayo. Con un punto más será inalcanzable Cobreloa. Desde lo matemático, Cerro Porteño podría igualar su línea, pero tiene una mejor diferencia de gol el equipo chileno. Ahí están los chicos del colegio. Domina otra vez ahora. Algunos, no todos. Cobreloa. Venía esa pelota para Madrid. Acá la aguanta Madrid. Tocaba otra vez ahora para izquierda, venía al centro, al área de Pérez. Tobadilla. 33 tenemos del segundo tiempo. Saliendo con la pelota, Cobreloa, atrás venía otra vez ahora para el arquero Mele. Domina Mele. Mele, qué poca tarea tuvo. Muy tranquila la tarde tranquila. En Calama para el arquero argentino. No hay recambio. El Cerro Porteño. El partido lo gana Cobreloa 2 por 0. Pozo. Insiste para acá Cobreloa. Por izquierda lo ve Abdala. Dame una, le dice Abdala por izquierda. Sin embargo, venía otra vez sobre el área para Madrid. Va para el tercero Cobreloa. Va para el tercero Cobreloa Calas. ¿Cómo le pegó Calas? Y domina otra vez ahora la pelota el conjunto de Chile. Abdala. Buen trabajo, Abdala. Uno es reiterativo en el concepto, pero maneja todo muy bien. Es la temperatura, es el termómetro del equipo de Chile. Van a atender a alguien, ¿eh? Sí, está un hombre de Cobreloa atendido. Nos quedan 10 minutos, Martín, de este encuentro. ¿A quién elegí como figura, me dijiste, de este partido? Me gustó Galás. También Meléndez y Abdala. Creo que están en un mismo escalón. ¿Algo para resaltar de este encuentro? ¿Algo para marcar de este partido en el show de la Copa Libertadores mañana? ¿Alguna atajada? No, las dudas con respecto a las decisiones del... La expulsión de Cornejo, ¿te parece? Más que nada la primera amarilla de Cornejo. La primera amarilla. Y después la diferencia de criterios del árbitro para juzgar. Con tarjeta amarilla, la segunda falta de Cornejo, muy fuerte atrás. Y después directamente con roja la de Fretes, muy similar a la de Cornejo. Y recordamos que enseguida se nos viene Primera Edición, que después se nos viene la última palabra, que después de la última palabra tenemos con el fútbol. Nacional de Montevideo jugando contra Morelia, partido importantísimo de esta Copa Libertadores. Que después se nos viene Fuerza Noticias con el señor Lieberman y Puente. Mañana, 10 de la noche, junto a Fernando Pacini, estaremos con el show de la Copa Libertadores. Toda la programación deportiva la tienen Fox. A buscar esa pelota, se viene Cobreloa, va Cobreloa para el tercero, tendrá el tercero, me gusta Canovio. Búsquelo a Canovio, golazo al arco. Saque de arco para Cerro. Galás, inquietante, incisivo, peligroso, siempre expectante, dando vueltas. Una amenaza permanente para los defensores del equipo paraguayo, que no supieron tomarlo cuando estaban con la misma cantidad de jugadores
Imagínense ahora cuánto le costará con un hombre menos. El equipo chileno redondeando una actuación convincente, sólida, sin aristas para discutir, sin falencias prácticamente. Venía presa pelota Madrid, el balón se queda por un costado, será lateral y corresponde a Cerro Porteño de Paraguay. Ya nadie va a cambiar la historia del partido. Cuando faltan 9, será victoria para Cobreloa, lo hace 2-0. Cerca de la clasificación el conjunto chileno. Lateral y corresponde a Cerro, ya lo va a hacer por la derecha. Ferreira, ahí lo sigue Ferreira, Francisco Ferreira. Lo estoy buscando a Mesa, Ferreira. Garay, iba Garay, partía Garay. Garay, lo marca Meléndez. Era Abdala también el que presionaba, era Abdala el que no podía. Está surgiendo para acá el jugador Aquino. La cambian para De Vaca. Ya tiene Aquino. Aquino. Había falta contra el número 10 de Cerro Porteño de Paraguay. Será tiro libre, corresponde al conjunto paraguayo que está perdiendo 2-0. Últimos 8 minutos de la tarde. Le pegará esa pelota al jugador Aquino. Ahí lo vio ya Mele. Qué lejos juega del área de Mele, justamente el equipo de Paraguay. Va por esa pelota Ferreira. Tocaba la otra vez ahora para Aquino, metía Aquino, marcaba Gómez, iba Abdala, y ahora la contra de Cobreloa, será el tercero, a ver Canovio, llega Osvaldito Canovio, viene para Madrid, ahí va Madrid, será el tercero de Galazo de Canovio, va el Cobreloa, vino para Canovio, lo vio a Galaz, Canovio para Galaz, será el tercero, insisto, la tiene Galaz para Canovio, ahí va Canovio, vamos, pero no bien intención. Siga, vamos, está perfecto. Cambió el esquema, con tres delanteros termina jugando Cobreloa, ya no llega a Dinamarca desde atrás. Aparece Meléndez y son tres atacantes claros. Galaz, Madrid y Canovio. Mesa, Achucarro. Lo marca Meléndez, Achucarro. Garay. Metía Garay para Ferreira. Ganaba Pozo. 7 minutos le quedan a la tarde. El grupo 1 de la Copa Libertadores ganará el Cobreloa, lo hace 2-0. Allá presiona Mesa, acá cortaba Pozo. La revienta el jugador de Cobreloa, Gómez. De Vaca. Sale el arquero Bobadilla. Ya está Padrista Caballero. Lo estoy buscando Aquino. Balbuena. De Vaca. Muy poquito de Cerro Porteño. Una victoria difícil de discutir la que está obteniendo Cobreloa. Producto de su afán por buscar el resultado y también de la timidez del equipo de Mario Jacquet. Sorprendente la imagen que deja Cerro Porteño en su visita a Calama. Un equipo sin ambición, poco comprometido con el juego. Abdala, Abdala, Canovio. El arquero que duda que se queda, la busca otra vez ahora para la derecha. El jugador de Cobreloa, Madrid. Juega ya a criterio. El conjunto chileno, Madrid, Galaz. Va con esa pelota, atraviesa ahora el conjunto de Cobreloa. A conciencia. Es el manejo del partido del conjunto chileno. Madrid. Atrás tocaban otra vez ahora para Abdala. Siempre Abdala, lo marca y no puede. Abdala que domina. 40 minutos, faltan 5. Abdala te la roba y después cuesta sacársela, Iba Canovio, ahí la tiene Osvaldo, va Canovio, va al oriental Canovio, Canovio con zurda, no empieza Canovio, oh, iba Canovio, se levanta, se cae, se hace penal a Canovio, vendrá centro al área para Galaz o para Canovio, Madrid el centro para Canovio, para Galaz, saque de arco para... Parece que aquí no llegó, necesito mandarlo al córner. Córner, sí señor, tiro de esquina para Cobreloa. Buen trabajo haciendo la cobertura del mediocampista más adelantado que tiene el equipo de Paraguay. De lo contrario llegaba solo Galaz para ampliar la cuenta, para ponerle 3-0 a favor de Cobreloa. Otra vez el centro, fíjese que bien se desprende, Aquino para colaborar en defensa. No llegó todavía por el segundo paro. 40 minutos tenemos del segundo tiempo. Faltan 5. Y se nos viene la noche, dicen los de Cerro Porteño. Ahí está la variante. Villanueva por Pozo, ¿no? Es el cambio. Buen trabajo de Mauricio Pozo. Sí. Desdoblándose en su misión, en el segundo tiempo siendo también mediocampista ante la ausencia, ante la expulsión de Fernando Cornejo.
con algunos remates al arco. Buen trabajo, buen aporte. Va con la pelota, Galás. Saque de arco para hacer Sportivo y Paraguay cuando faltan cuatro, señor. Martín Lieberman, se nos viene. Primera edición, ya se nos viene. Primera edición, después se nos viene. La última palabra, después se nos viene. Nacional Morelia, después Nacional Morelia. El programa de Lieberman y Puente. Y Mario Jaque debe estar muy preocupado. Allí la imagen es el hombre que tenemos más lejano. El primero su colaborador, Mario Jaque. El hombre que condució las selecciones nacionales juveniles en Paraguay. Mientras Pablo César Carpegiani, el técnico de la categoría mayor del seleccionado de Albirrojo. Debe estar muy comprometido, decía, preocupado con esta situación porque su equipo hoy exhibió una imagen contrastante con aquella que habíamos podido ver en la Copa Libertadores de América. A tal punto que condiciona su continuidad en el torneo a ganar y a esperar qué es lo que hace Cobreloa. Porque con estos dos goles que consiguió el equipo trasandino y la diferencia de gol, más la cantidad de puntos, con un empate en el próximo partido de Cobreloa frente a Alianza Lima, ya está clasificado. Acá sale con la pelota Cobreloa. Por afuera le buscará Pérez. 42 tenemos de este segundo tiempo. Canovio. Meléndez. Ahí Meléndez, 3 minutos le queda el partido. Madrid que engancha y le pega, para mí engancha y le pega. Madrid va para Pérez y tiene el tercero. ¡Oh! Entraba Galano, había Canovio. Se perdió el tercero Cobreloa. Garay. El árbitro del primer tiempo dice 5 minutos. No creo que ocurra algo similar en este segundo tiempo. Y además la situación no lo ameritaba, ¿no? 42 y medio tenemos de este segundo tiempo. Se vendrá una modificación. Creo que al partido le queda mucho más que 2 minutos. Calculo uno, 4 por lo menos. Corrales reemplaza a Madrid. Buen trabajo general de todo Cobreloa. Madrid también un buen partido esforzado, colaborando con Galás. Tal vez haciendo un trabajo más sucio para el lucimiento del número 7. Ahí está Corrales. Por Madrid. Ha sido esa la variante en Cobreloa. Pérez. Gómez. Iba Abtala, perdía Abtala. No podía Garay. Las pelotas de Cerro Porteño. 43 minutos. Se nos va a ir el encuentro esta tarde para Fox. Toda la Copa Libertadores. Presiona Meléndez, Garay. Iba Abdala. Cortaba medias Abdala. Caía Garay. Ramírez. En realidad el que la tiene no es Ramírez. Aquino. Sino que Aquino. Aquino. Otra vez ahora para afuera buscando al Cóndor Mesa. Lo busco al Chucarro. Aquino. A las manos del arquero Mele. Qué poco de Cerro, Seba. Esperaba mucho más. Sobre todo una reacción del equipo paraguayo en el segundo tiempo. No existió. Ni siquiera cuando estuvo algunos minutos con un hombre más. Claro, porque sabía jugar. El complemento con un hombre más, con un resultado adverso, uno intuía, proyectaba otro tipo de reacción. Por lo menos una manifestación de voluntad. ¡Va Canovio! ¡El Canovio! ¡Gol! Le pegó maldito Canovio. Mira que viene a hacer el gol de la semana en la Copa. Canovio. Para el tercer gol de Cobreloa contra Cerro Porteño. A no buscar más. Aquí está el gol de la semana. Lo hizo Canovio. A los 44 y medio de la segunda parte. Lo merecía Canovio. 3 para Cobreloa, 0 para Cerro. Un gran gol del uruguayo. A quien decíamos veíamos mucho más flaco. Corriendo, asistiendo a sus compañeros. Y definiendo en esta con notable jerarquía. Un movimiento perfecto hacia adentro para buscar su mejor perfil. Y el remate que busca el ángulo de la mano izquierda de Bobadilla, el superior. Inatajable para el arquero paraguayo que hace un movimiento estirando toda su humanidad, pero que hace imposible desviar la trayectoria del balón. Un gran gol de Canovio, redondeando una muy buena tarea para Cobreloa. Una victoria indiscutible y la diferencia de gol sellada. Si Cobreloa empata con Alianza Lima, va a jugar los octavos de final. No importa lo que haga Cerro Porteño en su partido con Sao Caetano. Con empatar están los octavos. 4 más se van a jugar. Obviamente después de estos 6 resultados que lo favorecerían, ¿no? Sí. Como también perder y que pierda Cerro Porteño. Pero con ir a buscar un punto contra Alianza Lima, están los octavos. Mirá cómo se complicó la vida Cerro, ¿eh? Canovio. Canovio. Iríamos hasta los 49. Se nos viene primera edición encima. Ya domina también sobre el Ecuador.
Pérez. Acaba Pérez, ahí tocaba Pérez, la va a tener Cobreloa. Que golea 3-0 con goles de Galás, Dinamarca y Canovio. El de Galás fue el primer tiempo, el de Dinamarca y de Canovio fueron la segunda parte. Venía, atraviesa ahora Gómez. En cuanto llegó Canovio pensé en tu gol, ¿no? Por aquí que tanto estabas hinchando. Creo que este es el gol, sin duda. Es un poquito insistente, ¿no? Falta el partido de Nacional y Morelia. Está bien, difícilmente igual vayan a superar a Canovio. Me preocupa el programa, señor Liberman. Busca, atraviesa ahora Pérez. Ahí la tiene Pérez. Abdala. Canovio. Menéndez. Abdala. Canovio. La mete otra vez ahora Galás para Canovio. Golpe duro para Paraguay y para todos los hinchas de Cerro Porteño. Termina floreándose el equipo chileno. Canovio que hace tiempo, que no sobre. Con el equipo paraguayo igualmente con buenas armas buscó descontar. Trabajo deslucido, pero siempre leal. De los dirigidos por Mario Jaque. Se vino por esa pelota de Vaca. Acompaña siempre medio Aquino. Ferreira. Ferreira. Mesa. Venía de Vaca. La pelota es de Ferreira. De Vaca. A buscar esa pelota el hombre Nele. Que realmente tuvo una tarde sumamente tranquila. Sí, porque la única clara que fue la de Ramírez en el primer tiempo, la de Ferreira, perdón, ni siquiera intervenía Mele. Ni siquiera. Creo que en situaciones de juego con pelota en movimiento no lo nombraste. No hubo. Una de las tardes más tranquilas de su carrera para el arquero argentino que está en Calama. 47 y medio. Pica Galás, la pelota tiene Cobreloa. Ahí lo buscan a Abdala. Y otra vez cambiaban buscando a Meléndez. Pérez. Ahí domina Pérez, 47-40. Va con la pelota, Cobreloa aquí en el cuarto, centro del área, Brasil tiene Canovio. Ahí le queda para Galás y está el cuarto, lo trabajan justo a las manos de Bobadilla. En este momento le saca 2 puntos de ventaja y la diferencia de gol del equipo trasandino pasa a ser de +3. Diferencia 0 para el equipo paraguayo. Iba el jugador Pérez. Presiona para mí con infracción el hombre de Cerro Porteño. O sea, ¿qué le queda a Cerro Porteño? Ganarle a Sao Caetano en su visita a Brasil y esperar la derrota de Cobreloa. Será muy importante qué equipo pone San Caetano en este encuentro. Exacto. San Caetano ya clasificado. ¿Cuáles urgencias tiene en el campeonato de Brasil? ¿Qué jugadores quiere resguardar para lo que será la siguiente ronda? Acaba con la pelota ahora, Cobreloa, lo veo muy solo por izquierda, y la cambiaron, ahí está el cuarto, no está nada, se lo pierde Corrales. Ahí saque de arco que corresponde a Cerro Porteño de Paraguay. Termina utilizando el manual perfecto del juego, llegando por los costados, por los laterales. Los hombres de refresco juegan tan bien o mejor que aquellos que estaban haciendo las cosas en el partido. Ya sin Madrid, sin Dinamarca, con Corrales, con Villanueva, con Canovio. El trabajo de Cobreloa sigue siendo más que satisfactorio. Una muy buena performance, una estupenda labor del equipo chileno que está cerca de los octavos de final. Ando el árbitro, marca que ha ganado Cobreloa. 3-0, Galás, Dinamarca y Canovio. Los goles para el conjunto chileno. 3 para Cobreloa, 0 para Cerro Porteño de Paraguay, señor Lieberman. Un trabajo indiscutible, redondeando lo que venimos manifestando en los últimos minutos de partido. Con Meléndez, con Abdala como grandes figuras en la mitad de la cancha, con un buen trabajo de Galás en el ataque y con esta posibilidad que tiene ahora Cobreloa. Segundo en la tabla de posiciones, a 1 unidad de clasificarse por su diferencia de gol. Cerro Porteño con 7, tiene que ganarle a Sao Caetano y esperar una eventual derrota de Cobreloa. Adiós, ha sido un gran placer, como siempre. Hasta Chao. Pronto. Gracias.